En el nombre de Jesús, salude a su hermano, a su hermana antes de sentarse. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento ahora. Aleluya. Bueno, aquí estamos otra vez. Gracias al Señor. Vamos a comer. Palabra del cielo. Ese es el maná que caía en el desierto cuando Israel salió de Egipto. Ese es el maná real. Jesús dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma del pan que yo le daré vivirá eternamente. Amén. La muerte no puede matarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a dar inicio a este tema, el camino de la excelencia, y también lo vamos a finalizar porque lo vamos a dar en una manera intensiva, o sea, hasta terminar. Es un tema único. Gloria a Dios. Este es el camino de la excelencia. Esta semana, martes y miércoles, vamos a estar en el barrio El Valle. Voy a dictar un seminario titulado La Voz Única, o la única voz de autoridad. Es por acá cerca. Esfuércese y vaya, busque la dirección. Estamos en un tiempo crucial. Cristo va a venir. Y como nos agarre el Señor, así vamos a entrar en el cielo, ignorantes o con un 20% de conocimiento, y así sucesivamente. Muchos creen que cuando la iglesia suba, ya la mente se le va a renovar. Y entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos nosotros haciendo acá? Eso no tiene sentido. Con el conocimiento que usted tenga ahora, así va para el cielo. El que no tenga vida eterna no va para el cielo, y el que tiene vida eterna va para el cielo porque tiene vida eterna. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es lo máximo que un ser humano puede tener. Y el seminario que voy a dar el martes y miércoles, trata de eso. Aleluya. Antes de iniciar, quiero leerles algo acá. Gloria a Dios. Estamos en victoria, amén. Buenos días al Señor, se las di yo a las 5 de la mañana. Pero démosle buenos días al Señor otra vez, amén. Buenos días, Él es un Señor, Él es un ser. Hay que decirle buenos días, Señor. Aunque nuestros ojos físicos no vean al Señor, Él es real. Es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar este tema hoy, el camino de la excelencia. Este es el único camino de la excelencia. Se puede hablar de esto en otros contextos, pero este es el contexto general. Y lo vamos a dar de una manera intensiva, o sea, hasta finalizar. Saludamos a nuestros oyentes y que nos miran por nuestras redes sociales. Estamos difundiendo el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Ese es el mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahora se hace más fácil porque no hay que agarrar aviones. Por la internet le hablamos al mundo. Qué bueno, qué bueno. Amén. Bueno, quiero leerles algo acá antes de empezar. Está en Efesios, capítulo número 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga, el entendimiento tiene ojos, se puede ver. Y yo oré esta madrugada para que usted pueda ver hoy lo que nunca ha visto, con los ojos del entendimiento. Y usted mira con sus ojos físicos y ve, no cosas físicas, sino espirituales. Verdades en el aire, en el mundo espiritual, con los ojos del entendimiento. No se puede mirar la palabra de Dios con los ojos físicos, porque en Juan 6:63 Jesús dijo que ella es espiritual. Las palabras que yo les he hablado son espirituales, producen vida, no vida humana, vida eterna. Cuando dice que producen vida, es que la vida eterna se desarrolla dentro de ti. Entonces, Pablo habla acerca de los ojos del entendimiento, para que sepáis, para saber, conocer, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Según la operación del poder de su fuerza. Mire que dice operación, poder, fuerza. En el griego aparece la energía, el kratos, el iskus. Ahí está todo el poder que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos. Operación, poder y fuerza. ¡Wow! Ese es un Dios todopoderoso. El diablo no es nada. Pero ahora mire Colosenses. Pablo era un hombre de Dios. Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la inteligencia de Dios. La física tiene un tope. Por eso muchos médicos mandan a los enfermos para atrás, porque llegó al tope su ciencia. Pero la inteligencia de Dios es infinita. La sabiduría de Dios es infinita. No tiene fin como su palabra, porque de allí viene. Entonces Pablo oraba para que la gente, los santos, fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y él dice acá, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La palabra de Dios es importante, importantísima. Y Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra se oye para vivirla, para practicarla. En Mateo 7, 24 y 25, Jesús dice: el que me oye estas palabras y las hace, para su vida en la roca. ¿Cómo uno establece la vida en la roca? Oyendo y practicando. Cuando uno practica la palabra es que para la vida en la roca, no solo oyéndola. Así no es. Entonces tome todo esto en cuenta para lo que va a oír. Este es el camino de la excelencia, lo que usted va a oír hoy. Gloria a Dios. Vamos entonces a nuestro tema. Juan 3:16, el versículo más conocido dentro del mundo. Hasta personas no cristianas lo conocen. Pero ese es un versículo que contiene demasiada información, muchísima. Tiene mucho contenido, demasiado. Se cree que Billy Graham predicó 3.000 mensajes de allí, solo de Juan 3:16. Entonces vamos a leerlo y sé que el Espíritu Santo nos va a llevar más allá
de donde hemos llegado hasta hoy. Y vamos a salir de aquí con un avance espiritual. Y usted va a saber, como dice Pablo, al salir de aquí cosas que no sabía. Y va a saber cuál es la grandeza de Dios para usted. Y cuáles son sus riquezas y su herencia. Aleluya. Y cómo vivir exactamente como se debe. Y agradar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la gente. A su familia. A sus amigos. En su iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dijo el mismo Jesús, hablando del Padre y de él mismo. Y reveló el gran amor de Dios por la humanidad. En este versículo está el contenido total de la manifestación del amor de Dios. Fíjese que aparece la expresión de tal manera. Eso es un tope, de tal manera, un tope. De allí no se puede subir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo al sacrificio. Si en su barrio cae una peste y la solución es sacrificar a uno de sus hijos, el mayor, o si es mayor la hija, sacrificarla en medio del barrio, en la plaza, para que todo el mundo se salve y se sane, ¿usted lo entregaría? Ninguno de los que están aquí, ni yo. Porque de tal manera es el tope. Ese es el tope. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a quién amó? A los evangélicos, a los santos, tres veces santos, al mundano, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí viene la manifestación de tal manera. Entregó a su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre, Jesucristo vive. El amor del Padre. Dios demostró su amor dando a su Hijo. Te amo, varón, dele algo. Dios demostró su amor al tope, de tal manera, dando a su Hijo. Cuando el amor de Dios controla tu vida, tu corazón está desprendido. No salido de su lugar, sino que nada te ata. Amas a la gente y eres capaz de entregar todo. Usted va a ver con esta enseñanza que ninguno de los que estamos acá, ni el predicador, ni los que me ven por las redes, viven en el amor de Dios. Es más, ya todos dijeron que no son capaces de entregar a su hijo primogénito para que el barrio se salve. Entonces Dios demostró su amor dando a su Hijo. Y la razón fue para que todo el que quiera la vida eterna la reciba en Jesús, su Hijo.
su Hijo entregado. Eso es amor. Aquí va a haber mucha verdad, muchas verdades. Escuche, oiga. Uno de sus hijos se enferma, se pone grave, y usted saca dinero de donde sea. Pero si se enferma un hijo de la vecina, usted no saca dinero de donde sea para ayudarlo. No lo hace. El amor de Dios siempre se muestra para manifestar un beneficio. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Se enferma uno de sus hijos. Yo no digo de usted, cualquiera. Y sacan dinero de donde sea para que los médicos lo sanen. Si se enferma un hijo de la vecina, usted no saca dinero de ninguna parte. Quizá le lleve una manzana. Eso no es cristianismo, para que sepa. Dios vio al mundo mal, y el amor, que es así de paso, lo subió al tope y entregó a su Hijo. Hubo un amor para la humanidad de parte de Dios, y ese amor se manifestó dando. Escuchen. Si usted es cristiano y es hijo de Dios, nació de nuevo y va camino al infierno, y usted se roba los diezmos del Señor, usted no tiene amor de Dios. Porque eso beneficia mucho el evangelismo, la obra de Dios. No hay amor de Dios allí. No. Nosotros debemos vivir para dar, porque así vive Dios. ¿Qué día nosotros no le pedimos a Dios? Todo el tiempo, Señor, dame, dame. De otra manera, no, con otras expresiones, pero es así. Señor, dame. Viértele, entonces sí piden, pero no dan. Dio algo de sí mismo con un propósito. Con un propósito. De beneficio, bendito, lo hizo así. Dios es el ejemplo del amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor y que el que no ama no conoce a Dios. Entonces parece que conocemos a Dios de reflejo. El amor siempre viene para beneficiar a alguien. El que ama se entrega. ¿Cuántos saben que ya tenemos la nota como en 0.5? Y va a bajar más. En muchos de los ángulos y lugares de las redes sociales no hay amor de Dios. Ahí se ataca todo el mundo y se echan pestes y pestilencia y se dicen de todo. El amor de Dios no es así. No. En el griego aparecen tres palabras básicas que traducen la palabra amor en el griego. Una es eros, la otra es fileo y ágape. Esas son las tres palabras que aparecen en el griego, básicamente, para reflejar la palabra amor: eros, fileo y agape. Tres palabras. Ni el eros, ni el amor eros, ni el amor fileo pueden alcanzar jamás, por la eternidad, al agape de Dios, al amor de Dios. Y los tres amores esos tienen una manifestación.
Lo que el amor de Dios puede hacer y lograr jamás de los jamases, el eros y el fileo lo pueden hacer. No pueden. Dios derramó su ágape sobre todos aquellos que han aceptado al unigénito como Salvador. Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, en los días de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Él era una promesa para la humanidad. Ya Joel había profetizado eso. En los postreros tiempos, Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Carne de anciano, carne de anciana, carne de hombre, de jóvenes, de niños, y soñarán sueños y tendrán visiones. Algunos se escandalizan cuando ven a un niño hablando en lenguas. Eso es ignorancia, eso no se entiende. Escúcheme, en la eternidad que viene, que hacia allá nos dirigimos, cuando un niño nazca, de una vez nace con vida eterna y hablando en lenguas. En vez de decir, dice, jala, machacara, jamachaca. Aló, eso no lo entienden mentes novatas. Aleluya. Yo tengo, el último de mis hijos está por allí, allá está en los brazos de Luisa. ¿Sabe qué? Tiene, ¿cuántos añitos tiene? Tres años. Óiganme, tiene 3 años y habla en lenguas. Todos hablan en lenguas, hasta él de 3 añitos. Esta mañana yo pensé que era en juego, le estaba amarrando las trenzas del zapato y estaba, vaya, carabaca, vaya. Y yo por un momento pensé que era en guayaba, no, estaba hablando en lenguas. Debe ser que estaba orando para que no le quedaran mal las trenzas. Entonces ven eso como un escándalo. Y la razón, una de las razones grandes y generales es que quieren amoldar la iglesia al sistema humano del mundo. Eso no concuerda. Eso no concuerda. La santidad y el pecado nunca se juntan. Y nosotros como iglesia, no estamos en el mundo, sino en el reino de Jesucristo, que está en el mundo. La iglesia es como una sucursal que está en el mundo para salvar gente, y luego Dios se va a llevar a su reino de los cielos, al reino de Dios. Si usted tiene niños pequeñitos, hasta de 2 años, ministre el bautismo. Y yo a ninguno le he ministrado bautismo de Espíritu Santo, a ninguno. Pero como ellos nos oyen a nosotros orar en lengua, a mi esposa y a mí, y yo les hablo, yo tomo la Santa Cena con ellos en la cama. Todos nos sentamos y tomamos la Santa Cena. Les hablo la palabra, les ministro, les doy el pan, el vino y la tomamos. Cuando la leona pare, los leoncitos se crían con el papá y la mamá, ¿sí o no? Y cuando van creciendo, ¿qué es lo que quieren comer? Ya quieren matar al conejo ese. ¿Aló? Eso es normal. Entonces, Dios derramó su amor sobre nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en los días de Pentecostés vino a la tierra para morar en la iglesia. Y ese es el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en la gente. Ahora, no pone el amor de Dios en la gente, pone la vida eterna. ¿Han leído Gálatas 5? ¿22? ¿23? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese es el carácter de Dios.
No que Dios derramó su amor en usted como algo particular, no, ese amor vino en la vida eterna, porque la vida eterna es Dios y Dios es amor. Aleluya, eso es así. Bueno es oír la palabra de Dios. Entonces, oiga esto. Dame más amor, dame santidad. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Dame más amor. Explotas. No hay tal cosa como dame más amor. El amor de Dios es y punto. Mira, Pedro. Porque Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Jesús le dijo, mira, Pedro, hasta 70 veces 7 en el día. Vértela, aumentanos la fe. ¿Qué te aumente cuál fe? Tu naturaleza es vida eterna. Ya, ahí está el amor, el gozo, la paz, la paciencia. La naturaleza de Dios. Entonces, cuando la gente no sabe qué es lo que tiene, de qué es dueño, lo comienza a pedir. No es que la gente dice, Señor, sáname, pero que la sanidad no se pide. La sanidad usted la tiene dentro suyo en la vida eterna. Y usted deja salir eso para afuera y el pulmón se le sana. Eso es así. Entonces hay gente que se pone a pedir cosas que ya tienen. Satanás le dijo a Eva, mira, si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Y ya eran. ¿No fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Entonces, dame más amor, dame santidad, es que la santidad no se da. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra los va a santificar más. No en su espíritu, sino en su alma y en su cuerpo. Si usted nació de nuevo, ya tiene el amor de Dios. Otra cosa es si lo usa o no lo usa. Eso es otro asunto. Jamás Dios hubiese podido ofrecer a su Hijo unigénito por la humanidad si Él no fuese ágape. Amor. Te amo, ¿con cuál amor? Ahora, los cristianos, como hijos de Dios, tienen que accionar, moverse, hablar, actuar, mirar, tocar, entre otras cosas, con el amor de Dios. Toda tu vida y la mía deben moverse en el amor de Dios. De lo contrario, tendrían serios problemas como pleitos, celos, iras, contiendas, raíces de amarguras, entre otros efectos negativos, nocivos, malos de este mundo. Abraham hizo un pozo y vinieron por allá uno y dijeron, ese pozo es de nosotros, pero yo fui que lo excavé, ese es de nosotros, bueno, agárrenlo. Se fue por allá con su pala y pico y ya vino otro y llegaron, ese pozo es de nosotros, pero espérense, yo lo acabo de, ese es de nosotros, ah, bueno, agárrenlo, y se fue y escarbó otro por allá, no apareció nadie, se quedó con ese. Aló. Jesucristo vive, hay que cambiar. ¿Saben? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Claro, el hombre no entendió. Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Y algunos nacen otra vez y todavía no cambian.
Lo más difícil para un ser humano no es aceptar a Jesús como Salvador, sino después que está adentro cambiar. Miles no lo logran, ni siquiera logran estar en Cristo, se apartan, se van, se enfrían, se emborrachan, fuman, y después dicen un montón de basura del Evangelio. Otros se quedan, pero están molestando en la iglesia todo el tiempo. Y son poquitos los que logran llegar al nivel del amor de Dios, poquititos. Aleluya. Dios llama a la gente a la salvación para que ande o viva en su amor. Una cosa es saber eso, pero otra es vivirlo. Cristo le ama, hermano. Bien, esa expresión está correcta. Pero vamos a esperar que te hagan algo. Amén. El amor eros es el amor pasional o el amor hacia un cónyuge. Entonces, tenemos que el amor eros es el amor pasional, el amor conyugal, el amor entre un hombre y una mujer casados. Ese es el eros, se mueve ahí. El amor fileo es el amor familiar. El amor hacia los nuestros. Ahora, el amor de Dios lo abarca todo. No solo a tu cónyuge ni a tus familiares, sino al mundo. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Le salió una llaga en la piel, bien, enseguida a la farmacia. ¿Por qué el vecino tiene esa llaga desde hace días y no le compras la medicina? Porque tú vas a la farmacia por tu familia, por el vecino no puedes. A menos que el amor de Dios salga. Si no, no puedes. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama. Allí no es fileo, no es ero, es ágape. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bajó la nota a 3. Yo creo que va a pasar bajo 0. ¿Cuántos saben lo que digo? Romanos 5, 7 al 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara o se atreviera a morir por el bueno. Puede ser que alguno se atreva a morir por un bueno. Pero ahora mire el versículo 8. Pero, recuerden que más sin acento es pero, y con acento es de aumento, más. ¿Ok? Entonces allí espero. Pero Dios muestra su amor, el ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores malos, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Y Pablo dice, ay Pablo, quizás alguno se atreva a morir por un bueno, pero el asunto es que el amor de Dios murió por los malos. Y dice, quizás alguien se atreva a morir por un justo. Pero quizás, pero ¿quién quizás se atreve a morir por un malo? ¿Ustedes saben por qué cuando a Pablo lo ponían preso,
Estaba en prisión, nadie lo iba a ver, por eso él escribe, nadie está conmigo, solo Lucas, porque Lucas se atrevía. Porque en ese tiempo, cuando alguien, y todavía funciona, cuando alguien lo metían preso y alguna otra persona lo iba a visitar, también lo detenían. Y ellos no querían correr ese riesgo. Así, por eso lo abandonaron. Y muchos creían también, por algo lo metieron preso. Nosotros sabemos por la Biblia que lo metieron preso por causa de la obra, pero los que estaban cerca de él no pensaban eso. Oh, no todo el mundo se comió el cuento que María salió embarazada del Espíritu Santo. Oh. Aleluya. Puede ser que alguno ose morir por el bueno, pero Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel malo, mundano, pecador, perverso, crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Jesucristo nunca hubiese muerto por la humanidad usando el amor eros o el fileo. Nunca. Jamás. El que se mete con mi hijo me tiene que matar a mí. Y el que se mete con el vecino, usted no lo tiene que matar. Eso es amor fileo. El que defiende el pellejo. La sangre llama. Ese es el fileo. Aló. Mire, hay cónyuges, ese es el eros. Hay cónyuges que se agarran por las greñas, se tiran contra el suelo, se mete el vecino, viene el primo. El suegro no está porque tiene escopeta, sino los mata al otro. Y escúcheme, eso fue un escándalo, una vergüenza en el barrio. Pasa semana y media y andan el hombre y la mujer juntos de la mano otra vez. Es más, si en la misma noche le pasó la rabia, tenía un acto sexual. Aló. Hay mujeres que le han echado agua caliente al esposo, casi que lo calcinan. Y a los días anda con ella otra vez. ¿Cuántos saben lo que digo? Pero que un hermanito te eche un poco de agua caliente en el brazo, a ver si lo vas a perdonar. Como no es tu pellejo, no lo perdonas. La sangre llama. Aló. Aló. No te es lícito sanar en día sábado. Porque Jesús le sanó la mano seca a un hombre. Jesús dice, condenados. No tienen amor de Dios en ustedes. Eso se los decía. Ustedes no tienen amor de Dios. ¿Quién vale más, la oveja de ustedes o este tipo? Ah, porque a ustedes si se le cae una oveja en día sábado en el hueco, si la sacan, ¿qué vale más, la oveja esa o este hombre que tenía la mano seca? Ah, pero como la oveja es tuya. Como la oveja es tuya y la sangre llama. Hay evangélicas que dejan que algunos de sus hijos se metan en sus casas, en su habitación, porque algunos, gracias a Dios, tienen una habitación. Se meten con mujeres ahí y la mamá ni el papá los sacan. Pero quieren sacar al hermanito que vieron fumando en la calle. Pastor, yo vi a un fulano de estar fumando en la calle. Yo vi a tu hijo con una muchacha que no es la de él. Si saco al hermanito porque fumó, quiero que saques a tu hijo de tu casa. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Eso es otra cosa. ¿Qué lenguaje es ese? Aguaca majaca. Hay que sacar un libro, La sangre llama. Aleluya. Oiga, no hay amor de Dios ahí. No hay amor de Dios allí. Yo le quiero hacer una pregunta a conciencia, a todo el mundo, los que me ven también.
¿Cuántas cosas malas usted hace en un mes? Dígame, algunas son vergonzosas, no las puede decir. ¿A que Cristo todavía te ama? ¿Por qué no haces tú eso mismo con tu hermano? Así va a quedar el mundo ante Jesús cuando lo esté juzgando, mudo. Y Dios dice, dime algo. Porque uno no tiene palabras, ¿qué va a decir? Dígame algo que contrarreste esa verdad, dígame. No tiene palabras, no hay. Quizás por eso usted no puede perdonar a ciertas personas, porque no vive en el amor ágape, sino con los otros amores. Observe, 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 medite. ¿Recuerda la introducción que le di? Siéntese, acuéstese a las 12 de la noche o 2 de la madrugada, cuando no hay bulla, y piense, ¿qué cosas usted le ha perdonado a sus familiares? Y luego que haga un análisis y tenga unas notas, piense ahora, ¿a quién no ha podido perdonar que le ha hecho menos que su familiar? Y se va a dar cuenta que usted vive con el amor fileo y no con el amor ágape. Bueno, a mamá la perdoné aquí esta vez. Fíjate qué desastre. A papá, al hermanito mío, yo lo amo mucho. Él fuma droga, pero yo lo amo mucho. Ese es el amor fileo. El amor fileo. El ágape es de tal manera amó Dios al mundo. Ya bajó 3 menos 0. Bajó 3 menos 0. Ya no tenemos notas para pasar al otro grado. Estamos quebrados. Pero cuando pase un mes y a usted se le olvide esta enseñanza, continúa con su cosa. Ahora piense en Dios, que Él es la esencia, y mira al mundo en una mirada, ra. O mira a la iglesia en una sola mirada, todas las iglesias del mundo, les echa una mirada, Santo Cristo. ¿Sabe? Esta semana pasada tuvimos una experiencia nosotros. Yo llamé a los niños, estaba mi esposa, estaba yo y todos los niños. Nos pusimos a orar. Yo estaba encabezando la oración, pero estaba orando suave. Hasta yo me sentí extraño, pero estaba citando la palabra, diciendo verdades bíblicas. Y está. Y de pronto sentí la presencia de Dios. Y la puerta de mi habitación, uno abre la puerta y luego hay una cortina. Y cuando yo estaba orando y estaba en eso, vi que el Señor entró y se paró a mirarnos. Lo vi clarito. Entró, cruzó la cortina y se paró a mirarnos, orar. Y yo me emocioné tanto que paré la oración, no pude. Y cuando hice así, uno de mis hijos tenía los ojos abiertos. Yo dije, el Señor estaba ahí parado y nos estaba mirando. Y mi esposa, claro, yo sentí la presencia y un frío. Y el otro, yo sentí la puerta cuando la abrieron. Todos, casi todos, menos dos, sintieron cosas de que el Señor entró a la habitación a mirarnos. Yo di una enseñanza hace años titulada Cristo evaluando a su iglesia, basado en Apocalipsis, que dice que Él anda en medio de los candeleros de oro. Los candeleros representan a las iglesias y el oro es la pureza con que debe vivir.
Y Él ve, Él está aquí ahora mismo y ve a cada uno. Y cualquier cosa que diga mal me la va a corregir. Y lo oigo. No con el oído, en mi espíritu. Observe este detalle muy importante. Quizás por eso usted no puede perdonar a ciertas personas, porque no vive en el amor ágape, sino con los otros amores. Si Dios fuese fileo, imagínense, nomás que amar a Jesús y al Espíritu Santo y los demás aniquilados. A veces hay una madre soltera. Ustedes han visto esto en la historia de la humanidad. Una madre soltera. Tiene 3 niños. Uno lo tiene pequeñito. El hombre se fue por alguna razón o se murió, no sé qué pasó. Y se consiguió un hombre y se enamoró y listo, ahí está. Escúcheme. Y el Eros se pone tan fuerte. En algunas de esas relaciones, el Eros se pone tan fuerte que la mujer ha asesinado a uno de sus hijos por amar a ese hombre que no es el papá de ellos. ¿Cuántos saben que hay hijos de esas mujeres que como molestan mucho y ellos tienen demasiado eros por el hombre que acaba de tener, que asesinan a sus hijos y los abandonan por su hombre, por esa mujer? Entonces se pone tan alto el nivel del eros que abandonan a sus hijos por ese hombre o por esa mujer. ¿Lo ves? Pero cuando el ágape de Dios sube a los niveles altos, tú vives una vida totalmente en paz, sin amargura, sin rencores. Aleluya, amén. Sin mirar con malos ojos por encima del hombro. Porque el ágape de Dios subió de decibeles y te controla la vida. Yo creo que está más adelante, dice Pablo, que el amor de Cristo nos contriñe. Esa palabra significa que el amor de Cristo nos gobierna, nos controla. Y no las pasiones y los sentimientos y las emociones. Y el amor eros o el fileo. Se muere el hombre más feo del barrio. Pero estoy hablando de un feo, feísimo. Hay gente fea, pero ese de ese barrio es más feo. Ese es el campeón, muy feo. Ahora ustedes van a ver. Feo, feo. Y está en el ataúd. Y los hijos tirados encima del vidrio. ¡Ay, papito lindo! ¿Qué? ¿Cómo? Y aquellas lágrimas en el vidrio. ¡Papito! ¡Mi papito bello! Ese es el amor fileo. Pero a veces muere alguien que uno conoce y no siente nada. No andamos bien con Dios. No siente nada. Ni tristeza, ni se lamenta, nada. Cuando a Saúl, el enemigo número uno de David, murió, David lloró. Y decía, Saúl, oh, eras como un águila. ¿Qué? ¿Cómo? No retrocedías ante la batalla, Saúl, te amo. ¿Cómo? Entonces dice Dios, David tiene el corazón como el mío. Ese era el detalle del que David tuviese el corazón de Dios, porque amaba. A los que lo odiaban a él, no deseaba la muerte de ellos. Ha, ha, ha.
Por eso mucha gente no puede perdonar, porque anda en el fileo, en el ero. El ágape lo tiene arrinconado. Así no se puede perdonar. Hermano, mire, si usted no perdona, lo voy a tener que sacar. Me saca de la iglesia. Están entronados. El ágape no está por ahí. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos a Dios? Amén, ¿que no lo conoce o sí? Ajá, ¿cuántos de nosotros entonces conocemos a Dios? Dígame. ¿Cuántos? Ya vamos a cumplir 30 años de ministerio este año, 30 años de ministerio. Y he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares. Entonces tengo mucha información y testimonios y cosas de esas. Y mayormente lo que he aconsejado son familias, matrimonios. Ese es el caso más abundante. Entonces, viene un hombre y una mujer, se casan. Los dos estuvieron casados o alguna relación. Entonces, a veces la mujer trae hijos o el hombre. Entonces, el hombre trae hijos, la mujer no. A veces la mujer trae hijos y el hombre no. Dos o tres. Si son cuatro, válgame Dios. Pero ¿qué sucede? Se juntan y se casan. A veces no se casan. Y en la relación tienen dos hijos, más tres que trae la mujer, son cinco. Pero ahora los ojos del hombre son para sus dos hijos que engendró. Los otros tres son bastardos. Y dentro del cristianismo ahí no hay amor de Dios. No es posible que usted se case con esa mujer y no ame los hijos que trajo. O que usted se case con ese hombre y no ame a los hijos que trajo. O usted es un león. Cuando se va a parear con una leona, mata a los hijos que tiene del otro león. Si usted es un león, no es de la tribu de Judá. ¿Alaban o gritan? Y lo gracioso es que nosotros somos adoptados. Dios es un padre adoptivo para nosotros. Así me contó un hombre de Dios. No podían tener hijos. Entonces la mujer le decía que adoptaran uno. Y él decía, no, es que no me da. Porque si lo hago, ese no es hijo mío, no es mi sangre. Y la mujer al tiempo le volvía a decir, no, amor, que ese, no, yo no lo voy a ver como mío porque eso no es mi sangre. No. Y la mujer volvió y Dios vino y le habló a él en la noche y le dijo, no quieres adoptar un hijo, yo te adopté a ti. Tú eres un adoptivo para mí. Ahí se le acabó la malicia. Adoptaron un hijo y ya lo tienen grande ya. Con Dios no se puede. Ese noquea a quien sea. Gloria a Dios. Noquea a quien sea. Con él nadie puede. Nadie. Y disculpen, con todo respeto de verdad, aplaudir es fácil, pero salir a la calle a hacer eso no. Una mujer murió. Ese testimonio lo sabe mi esposa, murió, no salva, católica. Y Dios le dio una oportunidad en el más allá. Y le dijo, dame tres razones por las cuales te tengo que enviar para abajo. Y la mujer le dio tres razones. Una fue, quiero rehacer mi vida. Y le dijo el Señor, eso está bien. Y le dio dos más. Y le dijo,
escuchen, ese es el amor de Dios. Y le dijo, mira, te voy a regresar, pero cuando regreses, perdona a tu madrastra que mató a tu mamá, la perdonas. Esa es la vida del cielo. No me envíe, déjame aquí. No, la mujer aceptó, ¿cierto, amor? La mujer aceptó y Dios la regresó. Y le dijo, te voy a enviar, pero perdonas a tu madrastra que mató a tu mamá. Supuestamente, no sé, mataría a la mamá para quedarse con el hombre. Digo yo, no sé. Pero le dijo, vas y la perdonas. Ese es el amor de Dios. Por eso usted está sentado allí. Usted no sabe las cosas feas que usted hizo en el mundo. Y hay gente que viene del cristianismo, después que está, se apartan y hacen cosas feas. Y regresan otra vez al cristianismo como que no hicieron nada. Pero es el amor de Dios que te recibe, el ágape, de tal manera. Te ama, aleluya, que te acepta. Y a veces uno pone diáconos, bueno, uno siempre pone diáconos en las puertas de los templos. Y viene un hermanito que tenía tiempo que no aparecía. Hermano, estaba perdido. No, chico, no le diga eso. No, hombre, hermano, no, no. Esos diáconos hay que quitarlos de la puerta, ¿no? Hay que poner gente llena del amor de Dios. Aleluya. Al fin te vemos, varón. No, hombre, no, si no. No, 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 no. No. La Biblia es espectacular. Y entonces un hijo de un hacendado pidió su herencia. Porque se pueden pedir herencias aunque el viejo no haya muerto. Claro. Disculpen esa. Ahora es adulto mayor, gloria a Dios. Y la Biblia dice, y es la Santa Biblia, que Abraham estaba viejo. Pero bueno, el modernismo. Amén. Este mundo. ¿Cómo van las notas bajo cero? ¿Cómo van? Ya sacó 20, pero para abajo. ¿Aló? Yo te voy a enviar, pero vas a perdonar a tu madrastra por haber asesinado a tu mamá. Por eso es que hay guerras en el mundo. Y peleas y tribunales. Por esa razón. La gente se tropieza en la calle. ¿Qué? ¿No me viste? ¿No? Si lo tropiezan, diga, disculpe y tírele una sonrisa. Que usted tiene el amor de Dios. Sea amable. Entonces dice, el que no ama. ¿Qué es aquí el que no ama? El que no perdona, que no tiene compasión, el que no anda solo en el fileo y en el eros, ¿no? Sino en el amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Es ágape. Cuando alguien comete un grave delito, la gente dice, ¡que lo maten! ¿Quién lo mandó a hacer eso? Pero yo les pregunto, si fuese su familiar, ¿desearía eso mismo para esa persona? Esto es un cuento inventado. Inventado ahora mismo por mí. Una mujer fue, conocía a un agente policial, por no decir un PTJ o que sea. Y entonces fue, ay, mire, para que me ayude a mí con mi hijo, para ver si lo suelta, lo metieron preso. Ay, señora, y, bueno, tiene que, déme los datos de su hijo para ver, yo entrar allá y ver qué es lo que es. ¿Cómo le dicen a él? Ay, le dicen la mano negra, pero no ha hecho nada. Para ver si me lo ayuda y me lo saca. Porque esa es la mamá.
Esa es la mamá. Pero está seguro que no, su hijo no ha hecho nada. No, él no ha hecho nada. Lo culpan de eso, pero no es así. Pero ¿cómo le dicen a su hijo? A él le dicen la mano negra. Él se llama Alfredo, pero le dicen la mano negra. Pero ese es su hijo. Ese es su hijo. El amorfileo. Ajá, ese es el amorfileo. Y hay personas que no tienen ni el ágape, ni el ero, ni el fileo. Pues no aman a nadie. ¿Cuántos saben lo que digo? Ni a los hijos, ni a la mujer, no aman a nadie. Andan obstinados con siete demonios como la mujer adúltera. Que se me atraviesa, lo mato. ¿Qué me mira? Así viven. No tienen amor, ni fileo, ni ero, ni nada. Están secos. Dejan a la mujer botar, a los hijos, a todo el mundo. Y Jesucristo vive. Ese se borró para siempre. ¿De quién habla? El del hijo mayor mío. ¿Qué chupo usted habla así? Esos son sus hijos. No hacen el hijo mío nada. ¿Tanto? Llame la diabla esa. ¿Quién es la suegra? No, 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 la esposa mía. ¿Tanto? No tienes ni fileo, ni ero, ni filo, ni machete, ni cuchillo, ni hacha. ¡Nada! No tienen nada. Los vaciaron. Yo conocí un muchacho que decía, ojalá que papá lo matara un camión. Me decía a mí, como andábamos juntos por ahí, me decía a mí, yo lo miraba, yo no entendía, imagínense. No conocía a Dios y nada, estaba muchacho, como hoy. Y me decía eso a cada rato, me decía eso. Y escuchen, el hombre terminó dándose un tiro. Yo no sé, serían las confesiones del muchacho, del hijo. Feo. Entonces hay gente que no tiene ningún tipo de amor. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Entiende? Porque estamos hablando del amor y el amor es contrario al odio y cosas así. Estamos en paz. Paz sea sobre Israel. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo vive. Jesucristo vive. ¿Cuántos están aprendiendo? Están aprendiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ahí vamos. Jesucristo vive para siempre. Gloria a Dios. ¿Saben? A mí me llama mucho la atención cuando uno hace Santa Cena, la Pascua. Que no es esa Pascua de diciembre, no, la Pascua original, la real. Y entonces uno dice, bueno, la Biblia dice que nos comemos el pan y tomamos el vino dignamente y que podamos discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en la cruz y el cuerpo de Cristo que somos todos nosotros. Entonces, si algo tiene alguien contra alguien antes de tomar la Pascua, pídale perdón. Y casi todo el mundo sale a pedir perdón. Tiene algo contra alguien, salga de la silla, aleluya, para que coma la Pascua dignamente. Y la mayoría sale, perdón, hermano. Y si no hay Santa Cena, entonces eso hay que prestarle el ojo, porque oiga, todo el mundo no va para el cielo. No, yo voy a darme en Sincelejo en estos días un seminario que se llama La Ley de la Voluntad, y el poder de la voluntad es la mente. Jesucristo vive. Mátenlo. Dice, mátenlo. ¿Quién lo manda? Al fin agarraron al bandido ese. Mire, lo ametrallaron. Gloria al Señor. Y Dios andaba detrás de él, de arriba y para abajo, a ver si se arrepentía.
Jesucristo vive. Vamos a seguir con este tema. El camino de la excelencia. A lo mejor usted estaba pensando en un traje marca tal, bien rasuradito, la excelencia. No, aunque no está todavía o no he llegado allí, le voy a decir, escúcheme, el camino de la vida excelente es el amor de Dios. Ese es el camino de la excelencia, el amor de Dios. Mujeres, Dios a mí me ha hablado muchas cosas para yo enseñar. Escúcheme, mujeres, óiganme. Si Jesucristo fuese su esposo, ¿usted discutiría con él? Tan, 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 tan. Cambiemos. Por eso les dije lo que les dije ahorita. Cambiemos. Supongamos que Dios es una mujer y fuese su esposa. ¿Cómo sería esa casa? Ah, pero ese hombre tiene la vida eterna de Dios, la naturaleza de Dios, y la mujer tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué pelean? Porque Dios nunca le quita el libre albedrío a un ser humano. Nunca. Nunca. Por eso no puede salvar a todo el mundo a la fuerza. Ni tampoco puede cambiar a todos los evangélicos a la fuerza. Es voluntariamente. Usted va a escuchar este seminario y luego va a ir a su casa. Y usted decide, solamente usted, nadie más, si vive en este amor o no vive. Y lo más probable es que muchos de ustedes tengan problemas, como decimos por aquí, rollos con alguien. Vamos a ver si usted va a salir a hacer eso, a arreglar ese asunto. Quizás no vaya de una vez, pero mañana o la semana que viene o cuando lo vea. Cuando lo vea, ¿qué va a sentir en el estómago? Diarrea. Porque algunos dicen, mira, cuando yo lo veo se me revuelve el estómago. Muchacho, usted tiene al diablo. Sí, porque ese es el que odia, quiere matar a todo el mundo. Dios no. ¿Y qué siente Dios en su estómago cuando te ve a ti? Compasión, misericordia. Y dice, lo amo. Recuerda aquel joven rico. Tenía el dinero en el corazón, ese era su Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios lo miró, Jesús lo vio, dice que lo amó. Tuvo compasión. Muchacho, tú no sabes nada. Anda y vendes lo que tienes y me sigues. Sé mi discípulo. Se fue triste porque tenía muchos bienes. Maestro, mira, acabamos de agarrar a esta mujer en el pleno acto. Ahí le quitamos al hombre de encima. Aquí está. Los de la ley, los de la palabra, los de la Torá. ¿Qué dices tú? ¿La matamos o no? A piedra. ¿Esa es la gente que tiene la palabra de Dios? Entonces, como Jesús estaba mirando hacia el suelo y escribiendo, levantó la mirada y dijo, mire, si ninguno de ustedes ha adulterado, mátenla. Cada uno comenzó a soltar las piedras desde los más viejos, que eran los más sinvergüenza, hasta los jovencitos. Nadie se salvó, todos eran adúlteros. Y oiga, cuando Jesús volvió a levantar la mirada, no había nadie. Y le dijo, mujer, ¿no te condenó a nadie? No, Señor, todos eran adúlteras o adúlteros como yo. Y Jesús le dijo, escúchame, Jesús es el ágape de Dios. Escúchame, yo tampoco te condeno. Solo haz una cosa, vete y no peques más. ¿Ve lo que es el amor de Dios? Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Pero varón, tiene que sacarlo. Bueno, en una de nuestras iglesias
alguien se atrevió a acercarse al pastor y le dijo: pastor, mire, yo quiero decirle que saque a fulano de tal de la iglesia, porque él no se porta bien y tal, tal, y si no lo saca yo me voy. Vierte, el más bueno que el cuáquer, pues, bueno, Dios de los cielos, es una piñita con bastante azúcar por arriba. No hay amor de Dios. Y Jesús le decía eso a los fariseos: no hay amor de Dios en ustedes. Esa mala actitud contra personas que no son familias de uno. Pero con la familia de uno es diferente, ese es el amor fileo. Ahí no está el amor ágape gobernando. Y más adelante les leo cuando Pablo dice, eso está en Corintios, que el amor de Cristo los contriñe, los gobierne, los controle. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es benigno. No es envidioso, no se jacta, no se envanece, está envanecido, no hace nada indebido, pero aquí viene una característica de Dios, porque Dios es amor, no busca lo suyo. ¿Cuántos quieren saber el significado del amor de ágape? Vivir para otro. Por eso cuando un cónyuge le dice al otro: te amo, uno, ¿eso es Eros o ágape? Si es el ágape, le está diciendo: voy a vivir para ti, y tiene que esforzarse a hacerlo. Pero si le dice con el Eros: te amo, eso es fácil, eso es facilito. Fácil, fácil. Casi siempre las parejas tienen choques, pero hay otras que tienen rechoques. Eso es más, pelean más que otro y todos los días. ¿Ya? ¿Y por qué no se separan? Hay algunos que se caen hasta golpe, ya tienen 50 años casados. Y dicen: tenemos 50 años de casado, gloria al Señor. Pero nos hemos dado hasta en la ceja. Pero aquí estamos, como Dios quiere. ¿Por qué no se separaron nunca? ¿Por qué? Pero la gente se va de las iglesias porque no hay amor en la iglesia. Pero va para el banco y la cajera lo trata mal y no saca el dinero de ahí y cierra la cuenta. No, no, porque a él le gusta ese banco, aunque lo maltraten. Aleluya. Jesucristo vive. Estos humanos tienen serios problemas con Dios. Es sufrido, es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece. El amor de Dios no hace nada indebido. Oiga, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué es guardar rencor? Archivar una ofensa y dejarla ahí que me hiera la vida. Y cuando quiero que sangre, entonces recuerdo la ofensa y sangra. Y cada vez que sangra se arraiga más. ¿Y quién es el perjudicado? Los demás, tú mismo. Yo no paso a mi suegra, chico, intentado y nada. Yo no estoy diciendo eso, estoy enseñando. Bien. Sáquele una foto descuidada de frente y la pone en el espejo de su cuarto. Y la mira, vea, te de suegra, estoy intentando. Y ahí le da hasta que ya. Después agarra la foto y la enmarca. Esta es la mujer que yo más amo en el mundo. Aleluya. ¿Cuántos hombres aquí se presinan? Y practica y ya. Y listo. Hay que practicar, ejercitarse. Usted pone una película de las mejores que a usted le gustan y cuando vaya por la mitad, que todavía no se sabe quién fue el que mató al de la esquina, apaga el televisor. Ajá.
Gloria a Dios. Y pone una gaseosa ahí en la nevera y cuando esté blanquita, que al destaparla se congela, entonces la agarra y la bota. Ajá. Aleluya. Cristo vive. ¿Cuántos alaban? Y dice, hermano, deme una cachetada durísima a ver si es verdad que tengo el amor de Dios. Y ¡pa! ¡Pértiale! ¡Aló! O si no, si ya pasó los niveles, deme la otra. Gloria a Dios. Creció el varón. Creció. Se desarrolló. El ágape está controlando su vida. Cuando termina una reunión en iglesias evangélicas y van saliendo, pasa la gente mundana en los carros. Ay, ellos son los evangélicos. Pero ¿cuántos de esos tienen aureolas? Póngale la aureola, no le cabe. ¿Por qué? Tiene cacho. Quíteselos. Aló. El amor de Dios no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4 al 7. Todo lo soporta. Y Pedro dice, el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios todo lo soporta. No es tonto, no. Romanos 5, 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es Juan 3, 16. Eso es amor accionado, ejercitado y puesto en práctica. Eso no es fácil para un hombre común, normal, y tampoco para un evangélico trivial, simple, que no se concentra en nada. Y usted en lo que se dedica, eso refuerza. Todo el que se mueve en el ágape de Dios, da de lo suyo, no es mezquino. Siempre desea lo bueno para los otros. Así es el amor de Dios. Para los otros. La iniciativa de la salvación no la tomó el hombre malo, sino Dios mismo. Vamos a entrar en una parte interesante, importantísima y dura. Esto nos va a bajar más las notas todavía. Uf, muchísimo. Óigalo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es eso? Cosmos. Mundo, cosmos. De allí viene la palabra cosmético. Cosmos. De tal manera amó Dios al mundo, al cosmos. Cosmos como corrompido, dañado. Al cosmos corrompido, dañado. Pablo en Efesios 6, 12 dice que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es en el ambiente atmosférico donde el pecado dañó eso. Entonces la palabra mundo allí es cosmos corrompido. Por eso a una persona que no tiene a Cristo se le llama mundana. Entonces, de tal manera amó Dios al mundano. Usted era mundano y yo también. Ahora somos iglesia porque nacimos de nuevo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundano, al cosmos corrompido, que dio a su único hijo para que todo aquel de ese mundo, de ese cosmos corrompido, crea en él, no se pierda, sino que se salve. Bien, pregunto, usted, cuando estaba en el mundo, ¿andaba buscando alguna salvación? O andaba dándole a la cerveza todo lo que pudiera.
Entonces, escúcheme. Por eso le dije que vamos a entrar en una parte muy buena. Escúcheme. La iniciativa para perdonar a los malos la tomó el ágape. El mundo no buscó la forma de que Dios lo perdonara, sino que el amor buscó cómo perdonar a sus enemigos. Eso no es, eso es otro mundo. Aquí abajo es que el que la hizo debe buscar para que lo perdonen. Dios es al revés, el ágape. Hay otras palabras que es, dice el agapao, el acto del amor de Dios. Entonces el ágape, por el contrario, él busca la forma de perdonar al que lo dañó y lo atacó. Dios. ¿Qué le parece eso? ¿No ves que andamos bien lejos de un cristianismo real, total, absoluto? En el amor de Dios, el que la hizo no es el que busca, sino el amor. Es el que busca al que cometió la falta, el daño, para perdonar. ¿Cómo lo perdono? Señor, quiero perdonarlo, pero le está duro. Hablándole el corazón, a ver si me lo consigo y se arrepiente y yo lo perdone. Quiero amarlo, quiero ayudarlo. Ese es el amor de Dios. Pero el de aquí no. El de abajo no es así. Dios mío, Señor, Jesucristo. El amor de Dios tiene compasión. Ninguno de nosotros sabíamos que había un infierno y que íbamos camino hacia él. Sin embargo, Dios se atrevió a hacer algo por nosotros y lo hizo por amor. El amor de Dios no busca lo suyo, sino lo del otro. El ágape, que es el amor de Dios, vive para los demás. Usted piense un poquito. ¿Dios vive para usted, sí o no? Y Dios vive bregando todos los días con el hombre para que acepte a Cristo. Después que está en Cristo, entonces vive todo el tiempo corrigiéndolo, encaminándolo, y trae una enseñanza, y trae la otra. Y se arrepienten y vuelven a lo mismo. Y el Espíritu Santo está ahí. Y viene la otra enseñanza. Bregando con cada evangélico y con cada evangélica. Todo el tiempo Dios está bregando con los humanos. Para que se amolden, para que se corrijan, para que perdonen, para que no hagan ese acto más, para que no digan esa palabra tan fea que siempre dicen, para que no tengan esa actitud tan grotesca. Y Dios brega con el hombre, y hoy, y mañana, y pasado, y en la noche, y en la mayoría, y se le aparece, y le da un sueño, y le habla por el don de profecía, y por una enseñanza, y cuando lee la Biblia, Dios bregando con el hombre. Al amor de Dios no hay que persuadirlo para que perdone, pero al eros y al fileo sí. No hay que bregar para que perdone. ¿Cuántas reuniones no hemos hecho nosotros con personas? Y tal, pero no, no. Pero hermano, mire, mire que la Biblia dice, sí, pero no, lo que me hizo fue feo. ¿Pero qué le hizo usted? Eso es otra cosa, lo que yo le hice a Dios es otra cosa. Mire, y se defienden como gato boca arriba. Dicen que el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El siete es el número perfecto. Y siete que sepan aconsejar. Y el haragán, el flojo, es más sabio, entre comillas, para inventar
cosas y no trabajar, que siete que sepan aconsejar. Y uno brega con la gente para que pueda perdonar. Y menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Pero mire, hermano, mire, no, no, que venga Él. El amor de Dios no es así. El amor de Dios va. Eso que venga Él es ero o fileo o nada. Jesucristo vive. Y hay gente tan fuerte, mire, que ahorita estamos nosotros por las redes sociales. Y hay gente tan fuerte que me oyen de pronto él. ¡Ay! Sí, él tiene mucho amor. Se la echa de espiritual. Él sí tiene el ágape de Dios. La cosa es el pepe, o popa, el gapa, bien. Sí, el ser humano es malo, muy fuerte. Es muy fuerte. El ser humano es muy fuerte. Yo digo que el ser humano cuando pecó no se cayó de pie, se cayó de cabeza y así, vertical, ¡pah! En toda la cabeza. Quedó todo loco. Cuando se regresó, ese es mi Dios, el muñeco negro ese. Ajá. ¡Ah, oh, oh, oh! Te adoro. Quedó loco, atolondrado. Imagínese un hombre casándose con otro hombre y los dos tienen bigote y se besan. ¡Oh! Jesucristo vive. Y se le fue un pelo ahí en la boca. ¡Aló! Discúlpeme. Pero a veces hay que a la gente darle amoníaco así en un, con un algodón para ver si vuelven, sí. O mi esposa va a ser un hombre. ¿Cómo tengo hijos? Y la ley de Dios cuando estableció el matrimonio es fructificar y multiplicar, llenar la tierra. Se lo vuelvo a decir. Pusieron por allá en una isla un hombre con otro hombre. Dentro de 10 años fueron, estamos los mismos dos hombres. Ah, bueno, cambiaron. Se trajeron los dos hombres y pusieron dos mujeres. Fueron dentro de 10 años para 20. Cuando llegaron, todavía estaban las dos mujeres en la isla. Mírtele, no sirvió. Esto no funciona así. Dejaron a un hombre y a una mujer y se fueron. 10 años después, tenían como 20 hijos. Habían 22 con ellos dos. Ah, así es que funciona esto. Entonces dejemos hombres con mujeres. ¿Se imagina que Dios hubiese hecho a Adán y a Esteban? No hubiese nadie en el mundo. Entonces Adán dice, esta es mi mujer, carne de mi carne y hueso de mi hueso, Esteban. No, es una locura. Es una locura. Si yo soy un presidente, aunque hay presidentes, mire que no voy a nombrar ninguno, hay presidentes que sí, ¿verdad son? Es como un presidente va a aceptar que haya una organización de hombres que se creen mujer. Y hasta salen con banderas tricolor a protestar. ¿Qué están protestando? No, hombre, hermano, váyanse lo tira a los gorilas eso en el África. Que se busque un marido allá entre los gorilas. Y si usted es uno y se ofende, ¿de qué se está ofendiendo? Usted tiene demonios. Y está avergonzando la imagen de Dios. Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y un hombre es un varón de Dios. No una mujer. Este mundo va para atrás. Nosotros vamos para arriba. Aleluya. Jesucristo vive. Varón de Dios, usted es un hombre. Aleluya. Si usted se cree mujer, ¿por qué se está mandando a quitar esa cosa? Porque no nació con eso. Y si usted cree que es hombre y nació con vagina, usted no es un hombre, usted es una mujer. Aleluya. No, yo me creo hombre, arránqueme el pipí, ¿qué es eso? No, si usted es mujer, debió haber nacido mujer, no que le arranquen eso. Yo no he visto ninguna perra pariendo chivos. ¿Aló? ¿Usted ha visto alguna vez una burra con un chivo? ¿Ah? Ay, esos dos burros. Este es mi esposo. Otro burro. Ni los animales hacen eso. Dos leones africanos.
¿Y ese quién es? Ese es mi esposo. Otro león africano. Eso no existe. Los animales están mejor que nosotros. Así le dijo Dios a Pablo: Pablo, habla mi palabra, que yo tengo mucha gente en este pueblo. En el pueblo, mucho pueblo mío aquí que te defiende, que te aguante, que te soporte, aleluya, y que te sostenga. Habla mi palabra, que yo tengo pueblo aquí que te apoye. Hay que hablar la palabra de Dios, no hay que amedrentarse por nada. Eso es una aberración, eso es feo, eso es sucio, es una abominación delante de Dios. Eso no es de Dios para nada. Y oiga, yo escribí un libro que se llama ¿Cómo ser guiado por la voz interior? Y habla eso de la conciencia. Escúcheme. Todo hombre que se cree mujer, óigame, póngalo en su corazón porque es así como yo se lo estoy diciendo. Todo hombre que se cree mujer, la conciencia todos los días le dice: tú eres un hombre. Tú eres un hombre. Hola, tú eres un hombre. Me voy. Tú eres un hombre. Usted conversa con una persona y no le dice toda la verdad, y cuando se despiden y se van, la conciencia le dice: no le dijiste la verdad. Le dijiste hasta la mitad. Ese no fue el dinero por lo que vendieron el carro. La conciencia siempre va a hablar. Y escúcheme, esa gente no vive bien. ¿Sabe quién vive bien? Una persona cristiana y que viva con una conciencia sana. Pero la conciencia todo el tiempo le está diciendo: tú eres un hombre. Y cuando se está arreglando en el espejo, le dice: tú eres un hombre. Porque él tiene conciencia de hombre, no de mujer. Hola, ¡ay, santo! Se salió el tono femenino, masculino. ¿De qué? El diablo, el demonio habló. No, eso no es así. Y escuchen, esto es amor de Dios. Esto es amor de Dios. Yo estaba en una iglesia y llegó un muchacho, pero bueno, eso le dan varios nombres. Está el homosexual, está el travesti, está el que se voltearon. No, hombre, que les tiraron la ceja y los labios, no sé qué más. Y llegó en la iglesia. Y como yo era líder ahí, lo agarré en una administración. Le oré en lenguas como media hora, con la mano encima. La mano encima, papi, pa, tú en lengua, pa, tú, duré como media hora con la mano puesta y orando en lengua. Escúcheme, ese muchacho cambió. Dios lo regeneró desde esa oración. Y óigame, pasaron años y pregunté por él, todavía está firme en la iglesia. Y él no es que se creía mujer, se vestía de mujer, era como un travesti, porque no sé qué es lo que es. Yo no conozco mucho los términos eso. Y lo cambió Dios. Pasaron años, más de 10 años, y pregunté: no, se está firme en la iglesia, es líder. Santo Cristo. ¿Por qué se le fue la maña esa? Lo que es, es. Es. Ese es del verbo ser. Usted es la imagen de Dios. Es. No parece que es. No, usted es. Vamos a seguir aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Está bien. Es que se le habla al diablo en el nombre de Jesús. ¿Por dónde íbamos? Por una de las hojas esta. Al amor de Dios no hay que persuadirlo para que perdone. No. Al eros y al fileo sí, el amor de Dios no. Él busca perdonar al que lo ofendió, al que lo maltrató, al que lo injurió, al que le quitó prestado y no le pagó. Ay, Señor, tantas cosas que yo quisiera decirles. Todo aquel que vive por el amor de Dios busca iniciativas para perdonar a los demás, aunque él no haya hecho nada malo. Esa actitud no es común entre los humanos.
No es. Finalizo esta hora y damos un break, un tiempito. En este mundo, el que la hace es quien tiene que buscar cómo pedir perdón. Pero el amor de Dios es quien busca la iniciativa para perdonar al pecador. Mucha venganza en este mundo, mucha venganza, demasiada. Y hay muchos refranes en el mundo. Se lo agarro yo. El mundo da vuelta, ya vas a ver. Y otros dicen, se lo agarro yo en la bajadita. A ver, en la bajadita lo voy a agarrar. ¿Cuántos saben lo que es la bajadita? ¿Aló? La bajadita. Yo lo agarro en la bajadita, déjame la pichincha, me quien frena ahí. Y el hombre allá abajo con un machete en la mano, ¿y cómo frenas? Si estás en pichincha, aleluya. Amén, para abajo, que va, aquí te espero. Aleluya. No, ninguna bajadita, ni ningún machete. ¿Cuántos están liberando del odio? Ah, entonces odiaban. Aló. No, disculpen esa, disculpen. Disculpen, hermano. Eso fue un chance de su amigo Orlando, aleluya. Amén, amén. Bien que levantaron la mano. Así es que ser valiente. Gloria a Dios. Así es que se vive feliz en el mundo. Así se vive feliz en el mundo. Yo no odio a nadie y no he alcanzado la perfección, pero se lo digo porque eso es lo que yo tengo en mi corazón y es mi propia Biblia, mi propio testimonio. No odio a nadie. Yo no soy tonto, pero no odio a nadie. Y si el peor enemigo mío me lo consigo en la calle y me saluda, yo lo saludo de todo corazón, no con falsedad. Yo tengo que tener una conciencia y la tengo y sé si saludé de todo corazón o por hipocresía. Yo me voy a asegurar de eso, de que salga de todo corazón. Porque así es que agrado a Dios, porque Él es amor. Y yo lo voy a imitar a mi Padre Celestial. No voy a querer otra vida, no la voy a querer. Esa es la vida perfecta del universo. Y este es el camino de la excelencia, vivir en el amor de Dios. Y no es nada, como le dije ahora, que el mundo tiene unas expresiones. Mire esta, la venganza es dulce. No, es amarga. Gloria a Dios, si usted quiere se muda de asiento para que no lo vean todo el tiempo ahí. Dios envía al Espíritu Santo para que los convenza de pecado y poder perdonarlos. Eso está en la Biblia. Casi ningún hombre de este mundo es así. A la mayoría hay que darles una gran charla para que puedan perdonar algún asunto. Y muchas veces, ni graves, es la falta. Una simple ofensa. Sencillo. Mira, hermano, yo quiero reunirme con usted ahora. Y todos los ancianos. Bueno, listo. Todos los ancianos, ¿eh? Dígame. Llame al hermano fulano. Dame ahí. Bueno, hermano, yo le quiero decir, esta reunión es porque él me debe $10 desde hace un mes. Para eso, perdónaselo. No, eso me costó a mí, mire, ¿ves? No, eres tacaño, no tienes amor de Dios. ¿Cuánto es? $10, tómalo, tómalo $10. Váyase para su casa y acuéstese. Coma yuca con queso y café con leche. Ahí están sus $10. A pelear por $10. Usted nació desnudo, sin nada, y tirando patas para todos lados y manotazos hasta se daban los ojos. ¿Cuánto sabe que los niños no tienen puntería? Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que cambiar, Jesús Morán. Hay que cambiar, Jesús Morán. Que cambiar. Aleluya. ¿Qué se cree? Y dicen, este gallo no, hombre, espuelón, no se acuerda que era pollito. Hay que vivir con el amor de Dios a flor de carne, a
afuera. Gloria a Dios. Yo le sonrío a cualquiera, yo lo ando con cara seria. Y cuando la cargo, Dios, pues me arrepiento 7 veces, que es la perfección. Que andar sonriendo, deje la cara seria. Es que así soy yo. No. Aprenda a sonreír. Se pone 2 tapes aquí todo el día para que la boca se les tire. Y en la noche se los quita. Aleluya. Practique, esfuércese. Yo le digo todas estas cosas para enseñarle que usted se esfuerce, que se ejercite, que practique, que busque hacerlo en el nombre de Jesús. Busque hacerlo. Dios está en los cielos y Él ve a todo el mundo. Le voy a enseñar algo aquí rápido. Bueno, allá hay una biblioteca. Desde aquí hasta la otra pared. Y hay 5,000 libros allí. Oiga eso. 5,000 libros. 5,000. En la pared, en esa biblioteca. 5,000 libros. Literales, 5,000 libros. Y cada uno de nosotros estamos orando al Señor por algo. Ahora que usted va a ver eso. Entonces Dios no dice, pone el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Dios pone el querer y el hacer. El hacer. Nosotros lo hacemos, pero Él pone el querer y el hacer. Pero nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Bien, entonces Dios ni nos habla. Quizás alguno le habla, pues. Pero usted va a ver, 5,000 libros. Y cada uno de nosotros estamos orando por algo. Y Dios pone en el querer de cada uno. Y dice, tú, Churio, pero en el espíritu, o le pone el querer. Y Churio va al libro 1234, lo saca y abre la página 42. En el segundo párrafo está la información que él necesitaba. Luego dice, le pone el querer a Medina y dice, agarra el libro 420. Pero eso es una intuición espiritual. Y Medina va, agarra el libro 420, abre en la página 5, el segundo párrafo, está la información que él necesita. Y así le hace a cada uno de nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿cómo ese Dios sabe en los 5,000 libros dónde está la información, la página y el párrafo que necesita fulano de tal? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe eso? No va a haber tu corazón si hay odio. No va a haber tu corazón si hay rencor. No va a haber tu corazón si tienes rencilla contra alguien. No lo va a haber. Se te va a esconder tu corazón. Mire 5,000 libros y sabe lo que hay ahí todo escrito. Y él dice, yo me sé todo lo que está en esos libros. ¿Sí? Sí, de todo lo que es. Hay un libro que tiene 4 errores ortográficos. Dios santo de Israel. ¡Qué Dios tan poderoso! ¡Qué Dios tan poderoso! Usted va a oír. Escuche. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada por Él mismo que no sea manifiesta en su presencia. Y nos puede decir cuántas letras tienen los 5,000 libros con introducción y todo. Y no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, sin ropa, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién se esconde de Dios? ¿Cómo tú escondes algo en tu corazón que no esté bien y que no te lo vea? Lo que pasa es que como Él te ama y me ama, no nos maltrata, pero trata de convencernos
¿Y por qué cree usted que es esta enseñanza? Por eso mismo. No hay nada que se esconda en la presencia de Dios. Y si pone 1,000,000 de libros, conoce todas las letras y todos los párrafos y cuántas páginas y cuántas letras hay. No hay nada que se esconda ante su presencia. ¿Para qué tratar de engañar a Dios? ¿Para qué tratar de engañarlo con un tipo de vida que no vivo? Mejor soy sincero. Me asincero. Ahora no caiga en lo que muchos dicen. Yo soy sincero, así soy yo de grosero, y el que me quiera mal que me ame. No, de esa sinceridad no me refiero. Yo me refiero a la sinceridad de que te abras delante de Dios y reconozcas tus faltas, tus errores, tus iras, tus contiendas, tus pleitos, tus cosas. ¡Basta ya! Del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice Pablo. Pedro. Hay muchas iglesias llenas de gente, toditos son mundanos en la forma de vivir. Iglesia, Dios es amor. No me refiero a ninguna iglesia que se llame así. No, estoy usando ese nombre. Iglesia, Dios es amor, y todos se odian. Hasta el pastor y la esposa no andan bien. No se puede ser cristiano nominal de título, no. Se es cristiano de vivencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No ve que Dios nos hace callar rapidito? Nos hace callar. A la mayoría hay que darle una gran charla para ver si pueden perdonar algún asunto. Y muchas veces el problema no es grave de nada. No es grave de nada. Al amor de Dios le gusta perdonar. Lo hace muy fácil. No hay que forzarlo, no. Nosotros éramos mundanos y Él de tal manera nos amó que entregó a su Hijo. Sin nosotros saber, al amor de Dios no hay que forzarlo para que perdone, para que ame, para que tenga misericordia, compasión. No hay que forzarlo. Pero si a usted hay que forzarlo, usted está mal. Vamos a ver qué es lo que el pastor le está diciendo para que usted perdone. Usted que me ve ahí por las redes sociales, por YouTube, no sé por dónde, dígame. ¿Cuántas veces el pastor lo ha reunido para ver si perdona? Bien. ¿Qué le hizo esa persona? Me hizo esto, esto y esto. Bien, vamos a ver. ¿Qué le hizo a alguno de sus hijos? ¿Su papá, su mamá, su esposo o su esposa? ¿A que le hizo más y todavía vive con él? No tienen amor de Dios. Tienen amor de Dios. Usted nunca le cree al diablo que Dios no lo ha perdonado o que no lo quiere perdonar. Dice Jesús, al que a mí viene no lo echo fuera. Al que a mí viene no lo echo fuera. Dios mío, a mí me invitaron hoy para acá. Qué cosas tan terribles estoy oyendo. Primera vez que yo estoy en una reunión de esta. Viértale, yo sé, tranquilo, que Cristo lo ama, no se preocupe. Usted cayó en el mejor lugar este día. Cayó en el mejor lugar del universo en este día. Sus ojos del entendimiento están viendo cosas que jamás habían mirado. Jesucristo los ama a todos. Cada vez que usted comete un pecado, Él está dispuesto a perdonarlo si se arrepiente. Y si no se arrepiente, busca cómo hacerlo arrepentir.
Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, dice que Jesús es fiel y justo. Y Pedro dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. Usted también sea fiel y justo, para que esta ciudad se llene del amor de Dios, se llene de la presencia del Señor, se llene de la palabra de Dios. No, hombre, que hasta el más insignificante, entre comillas, conozca el Evangelio, conozca a Jesucristo. Hay gente que dice, esos evangélicos se la pasan peleándose unos con otros y están hablando del amor de Dios. Dicen eso. Hasta razón tienen. Por eso a mí no me gusta ese montón de cosas que se ven en las redes sociales. Me gusta. Yo no participo en esas cosas. Tenemos mucho que trabajar, muchísimo. Mucho. Ya esta semana y la mitad de la otra, ya, fijo, estamos en el aire con nuestra estación de radio. Esta semana, mitad de la otra, estamos al aire otra vez. Aleluya. Ya. Y por ahí estamos trabajando para abrir un programa de radio en Charallave. Los que me oyen por allá por Charallave. Aleluya. Los valles del Tuy. Por allá. Ya vamos a entrar con la palabra. Y tenemos entre 6 y 6 entrar a Caracas. Yo creo que este año podemos entrar a Caracas con una iglesia allá, en el nombre de Jesús. Aleluya, estamos progresando, estamos en avance. Aleluya. Jesucristo vive. Vamos a prestarnos. Dígale, Señor, úsame, ayúdame. Quiero hacerlo, Señor, ayúdame, enséñame. No quiero ser un estorbo en tu obra, en este mundo. Que si llego a morir algún día, sepan que por aquí pasó un hombre de Dios. Que por aquí pasó una mujer de Dios, llena de Dios y de su amor. Gracias. Gracias, Señor. Porque la gente va a decir, por aquí pasó un gran hombre de Dios. Y no un molestoso, un odioso. Fuera. 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 El amor de Dios en usted es quien puede perdonar el pecado de su hermano. El amor de Dios en usted es quien puede sacrificarse por los demás. Eso es Juan 3:16. Cada vez que usted no puede perdonar, entienda que el amor ágape no está presente. Por eso no puede, porque con los otros amores no se puede. Con el eros no se puede sino perdonar al cónyuge, aunque me dé un palazo en la cabeza. Con el amor fileo no se puede perdonar a todo el mundo, sino solo a los familiares, a los de mi sangre. Solo el ágape de Dios perdona al extraño. El amor fileo y el eros solo ayudan a sus familiares. Es fácil amar a los de uno. Facilito. Muy fácil. Allá está esa gente en la funeraria. Ay, abuelo, tenía 95 años, parecía una pasita ahí en la camita. Ay, abuelo, ¿por qué te vas? Y él dice, vete, tengo 95, ¿cómo que no me voy a ir? No, hombre, hermano, aló. Ay, abuelo, y van al cementerio todos llorando. Ay, por abuelo, un hombre, por abuelo. A la semana vino un tsunami. El tsunami ha matado 200.000 personas. Vírtiale, fuerte. Nadie llora por las 200.000 personas.
Por el abuelito que tenía 95, sí. ¿Cuántas notas lleva? Bajo cero. Los noveleros se echan unas gotas en los ojos para llorar y vean que es verdad, pero no es verdad. Pero usted busque llorar sin gotas. Deje que Dios le toque el corazón. Y cuando hay un accidente y mueran gente que no tienen que morir, que usted sienta. Y si no siente, échese esas gotas y llora, aunque sea con las gotas. Ustedes saben lo que les estoy diciendo. Ejercítese para la piedad. Pablo le dijo a Timoteo eso. Y Timoteo, ejercítate para la piedad. Es un ejercicio. ¿Sabes que en una persona, hombres, se ejercitan con las pesas y le salen músculos? Usted ejercítese por dentro para que el amor de Dios lo gobierne, lo controle. Y usted sea un cristiano, un cristico en este mundo. Aleluya. El amor fileo y el eros solo ayudan a sus familiares. Y Jesús dice, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Así que amad a vuestros enemigos. Eso está en la Biblia. Pero lo leemos y lo pasamos, se fue la palomita esa, se voló y se fue ya. Así no hay que enseriarse, porque hay un día trazado que no está muy lejos, donde Jesucristo sonará una trompeta en el mundo espiritual y los que la oigan se van para el cielo. Y los que no la oigan se van a quedar aquí abajo y van a sufrir los embates del anticristo, que va a gobernar al mundo por 3 años y medio, por 7, casi. Y todo lo que se llame Dios o cristiano, si a usted se le llega a salir, aleluya, gloria a Dios. ¿Saben? Yo venía de la iglesia del Guayabo, que está para allá, para Machique Colón, por allá, y paramos en una alcabala, bajé el vidrio, el guardia se acerca y me preguntó algo, yo le dije, ok, gracias, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Por qué yo le digo a Xiomara así? Gracias. Y le dije, gracias, mi amor. Y cuando avancé el camino para donde yo iba con el carro y bajé el vidrio y dice, perdón, me dijo, no, tranquilo, vete. Le dije, mi amor, al guardia, gracias, mi amor. Y subí el vidrio. Entonces, si usted está acostumbrado a decir aleluya, gloria a Dios, y se queda, y se le sale un gloria a Dios y un aleluya, y lo oye el anticristo, uno de sus súbditos, le arrancan la lengua. Entonces, para que le arranquen la lengua, mejor la recorta usted mismo y no hable tanto. Aleluya. Estamos en victoria, amén. ¿Dónde está Jay? Jay, ven. Gloria a Dios. Vamos a dejar que Jay ministre una o dos alabanzas al Señor y luego continuamos con este tema, el camino de la excelencia. Amén. Nadie se retire, no vaya a hacer eso. No lo vaya a hacer. Gloria a Dios. Sí.
Pueden tomar asiento. Gracias, Jesús. Bueno, aquí estamos otra vez. Gracias, Señor. Cristo viene pronto. Viene ya. Hay que estar listo en todo. Gloria a Dios. Carrasco. Listo. Bueno, vamos a continuar con este tema, el camino de la excelencia. ¿Cuál es el camino de la excelencia? El camino del amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Aleluya. El amor de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, me ubico en la página número 13. En la página 13. Cada vez que usted no puede perdonar, debe entender que el amor ágape, el amor de Dios, no está presente. Por eso no puede. Porque el eros y el fileo solo aman a los suyos. No puede ir más lejos, tiene un tope. El ágape busca amar, busca dar, ayudar y consolar. Ese es el amor de Dios. Es lindo cuando un ser humano se mueve en el amor de Dios. Es muy lindo y beneficioso para la sociedad. Y para la familia ni se diga. Eso es extraordinario. El amor fileo y el eros solo ayudan a sus familiares. Eso es fácil hacerlo. Ahora les cité Mateo 5:48, creo. Que Jesús dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Todo el mundo hace eso. Eso lo hace el amor fileo y el eros. Pero el ágape no, él va más lejos. Gloria a Dios. En el amor de Dios no hay odio, no hay venganza, no hay resentimiento, ni nada por el estilo. El amor de Dios vive para otro, no busca lo suyo. Eso hay que ponerlo en el corazón, ponerlo en la mente, en la vida, para uno poder vivir bien. Así uno vive bien, porque ¿quién no hay en este mundo que no sea molestoso y odioso? Entonces uno siempre va a andar amargado. Con el amor de Dios, usted no vive así. Gloria a Jesús. El reino de Dios es universal, por eso su ágape lo abarca todo. De tal manera amó Dios al mundo. Todo el universo está inclinado a ese amor. Él es el Señor del universo, Jesucristo. Primera carta de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Ustedes ven eso allí? El justo por los injustos. ¿Cómo es eso? Ese es el amor de Dios. Para llevarnos a Dios, la iniciativa aquí es del amor otra vez. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Allí vemos otra vez que el amor se da, el amor busca cómo perdonar. La iniciativa la tiene él, no el culpable. Eso es extraordinario. Nosotros injustos y él justo, pero murió por nosotros. Eso se ve fácil leerlo. Y hay muchos textos en la Biblia que uno los lee y se ven fácil. Otra cosa es vivirlo, ponerlo en práctica. El perdón es una liberación, liberta el corazón amargado, triste, acongojado. Libera de la decepción. Y usted va y le dice, mira, no te odio, te perdono, no hay problema, vive feliz, tranquilo, vete en paz, no peques más, ya, listo como Jesucristo. Qué bendición, ayúdanos Jesús, ayúdanos. El amor de Dios desata y libera a la gente con su perdón. El amor de Dios produce vida, no muerte, no rencores, odios y venganza, no produce eso. El amor ágape es el nivel de vida más alto del carácter de Dios.
Si usted vive por ese carácter, entonces usted tiene también el nivel de vida más alto que hay en todo el universo. Santo Dios. Son pocos los cristianos que viven realmente en el amor de Dios. Por eso se ven tantos desastres en medio de las iglesias. Desastres, conflictos. Y como les digo, en las redes sociales. Yo le envío un mensaje a los cristianos y ministros, hombres de Dios. No estén criticando nada. Haga su trabajo que Dios le mandó a hacer. Pablo dice, no juzguéis a nadie antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará aún lo oculto de las tinieblas. Listo. En vez de andar difamando al otro y a este y a aquel, no esté pendiente de lo que dicen los demás, esté pendiente de lo que le mandaron a hacer y vaya y hágalo. Y se acabó. Busque como pueda la vida de Kenneth Hagin. Es una vida. Yo estaba dirigiendo un programa de radio y teníamos a un apóstol. Yo lo entrevisté, le hice una pregunta y le dije, hermano tal, ¿qué necesitamos para un avivamiento? Y yo dije, bueno, va a decir revelación y hebreo y arameo y griego. Y él se quedó un ratito allí y dijo, el amor de Dios. Claro, en ese entonces para mí no significó mucho, porque no entendía. Pero tuvo razón cuando dijo eso. ¿Ustedes creen que todo ese poco es gente? Eso es una invasión, lo que hay en las redes sociales. Ese poco de gente que no son cristianos ni nada por el estilo, y ven esos ataques entre evangélicos y ministros y ministros, ¿no les afecta a ellos la salvación? Se las afecta. Entonces pensamos que estamos defendiendo la santidad y a Dios. No defienda nada, solo haga el trabajo que Dios le mandó a hacer y punto. Y de lo demás que se encargue el Señor. No defienda a Dios, no lo defienda. Aleluya, amén. Y acá nosotros en nuestra propia vivencia tampoco hagamos nada. Quédese quieto. Oyó un rumor de alguien, no critique, ni murmure, ni difame, ore. Y se acabó. Y si lo ve en la calle, ¿es verdad que tú hiciste? No le pregunte nada. Bendecido mi hermano, ¿quiere un pancito aquí con huevo? Jesucristo vive, amén. Y una avenita bien fría. Ya, no pregunte nada, dé el chisme. Entonces quieren esa vida tranquila. Vida tranquila. La falta de la manifestación del amor de Dios trae muerte, ruina y caos. Eso ocurrió en Edén. Cuando usted perdona con ese amor, acerca a las personas a Dios. De lo contrario, las aleja. Dios nos acercó hacia Él perdonándonos. ¿Cómo nos perdonó? Por su ágape. Porque éramos mundanos. Y el amor perdona exactamente a todo el mundo. Por eso estamos aquí. Personas de diferentes apellidos y familia y hasta nacionalidad. Y estamos aquí todos juntos por el amor de Dios. Vamos a hacer nosotros lo mismo. Dígale al que está al lado, vamos a hacer nosotros lo mismo. Gloria a Dios. Ábrale la puerta de la libertad a la gente con el perdón del amor de Dios. ¿Oyó eso? Ábrale la puerta de la libertad a la gente con el perdón del amor de Dios. Y usted vive en paz, tranquilo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ya, listo. No guarde rencor, ni odio, ni resentimiento. Instintos de venganza, fuera. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido. Observe ahora Isaías 53, 4. Dice en 1 Corintios 13, 4 que el amor es sufrido. Ahora, oiga esta escritura. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Ese es Juan 3:16. ¿Por qué Jesucristo sufrió nuestros dolores? Porque Él está cargado de amor, ágape, y el amor es sufrido. Juan 3:16. El amor cubre multitud de pecados. Sufrió nuestros dolores, pero por quienes Jesús sufrió los dolores eran sus enemigos. ¿Sabe que yo he ayudado a personas con este pensamiento? En la primera hora se los dije. Oiga, practique eso. Yo he ayudado a personas por esta razón. Cuando las he visto necesitadas o enfermas, yo mismo pienso, ¿qué tal si fuera uno de mis hijos? ¿Qué haría? Vértale, comprar la medicina. Entonces se las voy a comprar al hermano, como si él fuera mi hijo. Yo he ayudado a gente por esa razón. Pero sin pensar y sin meditar, no hago nada, porque nada me viene. En la meditación viene enseñanza para tu vida de Dios. Medita mucho en la palabra. ¿Sabe que yo medito más que orar? Y oro, pero más medito. En la meditación, el Espíritu Santo te enseña, te entrena, te corrige, te advierte, te alerta. Y yo he ayudado a personas con ese pensamiento. ¿Qué tal si fuese tu hermano, o tu hijo, o tu papá? ¿Lo ayudara? Bueno, ayúdalo como si fuese tu papá. No hay que vivir descuidado. Aleluya. El amor sufre por los que pecan, por aquellos que están falta de perdón, de amor. Sufre. Sufre por los injustos. Mire este panorama. Cristo en la cruz. ¿Falló? ¿Era culpable? No, inocente. Y estaba en la cruz, guindado, después de haberlo golpeado por todos lados. La corona de espinas, palazos, puñetazos. Y estaba en la cruz. Y los miró a todos allá abajo, endemoniados. Y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben, te cayeron a palo. No, mire la mentalidad de Jesucristo. Miró ese poco gente endemoniada y soldados romanos. Hasta uno de ellos le puyó el corazón y en la cruz así. Padre, porque tenía una mente desarrollada. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos. Vírtiale. Qué cristianismo. Santo Dios. Aparece Esteban predicando la palabra y la gente comenzó a crujir los dientes y cogieron piedra y le cayeron a piedra a Esteban y cayó de rodillas, dice la Biblia, y piedra, eso es feo, mejor que le den un disparo a la persona, y no piedra y piedra en la cabeza, en los brazos, en los hombros, piedra y piedra, por delante y por detrás. Y escúcheme, eso produce ira y ganas de sacar un machete, un cuchillo, una ametralladora. Pero Esteban, arrodillado, miró al cielo cayéndole piedras encima y vio a Jesús de pie, allá arriba, y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vértale. Vértale. Jesucristo vive. De tal manera amó Dios a los malos que sufrió la muerte por ellos. Él sufrió los dolores de los malos. El amor eros y el fileo nunca pueden hacer eso. Por esa razón es que los humanos en esta tierra tienen los problemas que tienen, porque no viven por el amor de Dios. Por cualquier rumor, por muy mínimo que sea, ofensa o mal
gesto, enseguida empiezan a rechazar a ciertas personas. ¿Cuántas personas usted ha rechazado? Y ahorita están rechazadas en su corazón. Olvide eso. Cuando las vea, bendígalas, salúdelas, bendígalas. Lo voy a intentar, varón. No, no lo intente, hágalo. No es cristiano. Es cristiano. ¿Qué tal si Dios actuara así? ¿Usted existiría? Fuera grato a los ojos de Dios, ya lo hubiesen desechado. ¿Sabe por qué nos quedamos callados? Porque sabemos que nosotros fuimos. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros. Te tiene que soportar a los demás como Cristo lo soporta a usted. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Queja. Hubo problema. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso tiene años escrito ahí. No lo escribieron ayer. Eso tiene años. De la manera que Cristo te perdonó, hazlo tú también. Usted tiene que perdonar a los demás de la misma forma que Cristo lo hace con usted. El amor de Dios prefiere sufrir para seguir amando. Ustedes, muchos de ustedes que están aquí, la mayoría han hecho cosas feas que nadie sabe, aún siendo cristiano, y Dios te sigue amando. No es que te tolera eso, pero te sigue amando. Mejor es perro vivo que león muerto. Si todavía está vivo, tiene chance, tiene oportunidad. Aunque algunos, aunque siguen vivos, ya no tienen remedio. Pero hay que tener visión para poder ver eso. No todo el mundo lo ve. Y si usted no lo ve, no ande rechazando a nadie. Porque Dios está trabajando para que lo logre. Y ya usted lo eliminó. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios prefiere sufrir para seguir amando. Él no odia, sufre, pero ama. Sufre, pero sigue amando. Lo traicionan y lo humillan y le hacen cuanta cosa mala hay, pero no odia, sino que sigue amando. Vértele, Señor. Si Dios no fuese así, nadie estuviese vivo en este mundo. Primera carta de Juan 4:10-11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero. El amor no ama después que lo aman a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. Sin nosotros amarlo a Él. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros, de esa misma manera. Pero en realidad, y estamos aquí oyendo, ¿no? Ese tipo de vida está lejos de miles de evangélicos. El amor de Dios consiste en que Él ama primero, aún por encima de lo que le hayan hecho. Esa es una vida totalmente diferente a la vida de este mundo. No es normal. Y otro evangélico lo ve a usted viviendo así y lo llama tonto. No, no sea tonto. Dale.
No, eso no es así. No, si es así. El amor de Dios no busca lo suyo. 1 Corintios 13:5. Él no es egoísta. El egoísmo, en términos generales, es una conducta de excesivo apego al bienestar propio que descuida o directamente vulnera el de los demás. Vida torcida. Por lo tanto, el egoísta únicamente piensa en sí mismo. Ego quiere decir yo. Pero amar es vivir para otros. Ego significa yo. Amor, vivir para otro. Ve lo contrario. El celo es falta de amor de Dios. El egoísmo es falta de amor de Dios. La enemistad es falta de amor de Dios. El instinto de venganza es falta de amor de Dios. El odio es falta de amor de Dios. No, yo no lo odio, pero no. No. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Va, gastó todo lo de él. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El amor siempre busca la iniciativa, no importa que lo hayan dañado. Aprenda eso. El amor de Dios no busca lo suyo, no. Yo le pregunto en este punto de la enseñanza, ¿usted cree que su vida estará falta de amor o está bien así como anda? El amor eros y el fileo hacen lo mismo que hace el amor ágape, pero con sus familiares. No puede ir más allá. Eso no tiene ninguna gracia, ninguna recompensa. Jesús lo dijo. El amor ágape sufre, no busca lo suyo y lo da todo por los injustos y sus enemigos. Aquí está Mateo 5:46. Yo dije el 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No hay gracia en eso. No hay aplausos. ¿Para qué vamos a aplaudir si eso lo hace todo el mundo? Es fácil perdonar a un familiar o a un cónyuge, pero a un enemigo no lo es. Usted mañana va a ir a trabajar a su empresa. ¿Cuántos trabajadores hay allí? ¿Cuántos problemas ha tenido con algunos? ¿Todavía tiene resentimientos? ¿Tiene instinto de venganza? Dale con una pala, con un tubo. No, ahí no hay amor de Dios. Vaya y lo perdona. Vértale, ningún vértale, vaya y lo hace. Si quieres ser cristiano, genuino. Si quieres estar en el camino de la excelencia. Este me está diciendo muchas palabras, hermano. Me tiene aturdido. No. Cálmese, take it easy. No. Esto es palabra de Dios. Y el poder de su voluntad está en la mente. Llénela de esto. Jesucristo vive. Cuando usted permita que el amor de Dios fluya a través de su vida, todas las personas le serán agradables. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Jesucristo. Bueno, varón, sí, estuvo bueno el seminario, pero no es fácil. Sí es fácil. Sí es.
Primera carta de Pedro 2, 17 al 18. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Este es el ágape. Temed a Dios. Honrad al rey. Bien, rápido. ¿Sabe quién era el rey cuando Pedro escribió esto? Nerón. Que mataba a la gente después que almorzaban con él. Y tuvo por mujer a su madre. Y dice Pedro era un pescador, pero se le metió Jesucristo en el corazón. Y dijo, honren al rey. ¿Qué pasó, hermano? Pendiente. Aleluya. No, este gente de paz. Aleluya. Gloria a Dios. Criados, estás sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables. Pedro, el pescador de Galilea. Sino también a los difíciles de soportar. Pedro, el varón de Galilea. Hasta mi jefecito se lo llevara el diablo esta semana. No, ore por él. Ore por él. Ve lo que dice Pedro, un pescador de Galilea. Pero Jesús le cambió la vida. Anduvo con él 3 años y medio. Le cambió la vida. Pedro. Lo vamos a ver en el cielo a Pedro. Hey, Pedro, chócala, Pedro. Aleluya, amén. Pronto nos vamos para arriba. Otra vez, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ustedes saben, Cristo por amor hizo todo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aplauso para la Biblia. Aleluya. Aleluya. Jesucristo vive. Vivir como cristiano es vivir como Dios vive. Y usted es un cristico, Cristo pequeño andando por el mercado, comprando. Y los diablos lo ven y lo ven con una luz alrededor. Porque el camino de la excelencia de la vida de un cristiano es el amor. Y usted alumbra. Y los demonios dicen, mira, aquí está. Ahí donde están las verduras esas, ahí hay una luz. Es usted que está escogiendo las zanahorias. Porque no odia a nadie. Tiene su corazón limpiecito. Y todo el que le mira, usted le lanza una sonrisa. Y le alegra el día. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Miles de cristianos creen erróneamente que están bien delante de Dios porque se portan bien con sus familiares. Eso es fileo, no ágape. Pero al universo no lo componen solamente sus familiares. La falta de perdón con aquellos que no son sus familiares es un problema con el ágape de Dios. Tener problemas con ese amor es tener problemas con Dios y con todo el mundo. Dios tenía un problema con el mundo y el mundo con Dios, pero no lo sabía. Y Dios dijo, este mundo maldito, y está escrito en la Biblia por si acaso, no es una palabra obscena, pero obviémosla. Dios dijo, este mundo pecador, que es lo mismo, los voy a matar. No, no lo voy a hacer. Si me olvidaba, lo estoy enseñando, que yo soy ágape, no puedo hacer eso. El amor busca iniciativa para amar y perdonar. No, no voy a hacer eso. Voy a enviar a mi único hijo
para que muera por ellos, y todo el que los acepte le voy a dar vida eterna para que sean mis amigos. Ese es el amor de Dios, eso es cristianismo, esa es vida cristiana real, madura, espiritual, esa es una vida santa para Dios. Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso produce deudas en las personas. Si usted no perdona, escuche, usted tiene un retroactivo, usted tiene una deuda con Dios de hace rato, porque aunque ha pedido perdón, no lo ha perdonado Dios, porque usted tiene una deuda. Eso es así. Lo que pasa es que la gente sigue y va y viene. Oiga, la gente que está allá afuera en el mundo anda sin vida eterna y creen que están bien, y no están. Si mueren, se los llevan los diablos. Entonces hay cristianos que creen que están bien porque andan bien con sus familiares. Pero así no es. Así no funciona. Eso produce deudas en las personas. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Cuántas deudas usted tiene con el amor hacia los demás? Que llama a mi tío. No, no es a tu tío. Es al de la otra cuadra. Porque el que ama al prójimo, no a tu familiar, ha cumplido la ley. El odio es feo, enferma el alma y el cuerpo. Nosotros no podemos odiar cuando nuestro Creador ama. Eso es odioso ante Dios, el Todopoderoso, que puede leer los 5,000 libros en un solo momento, en una sola mirada, y sabe si hay errores escriturales, gramaticales, que lo ve todo y ama a todo el mundo. Y nosotros que somos sus hijos, sus criaturas, que somos polvo, andamos con rencores y con un machete a ver si lo consigo y le vuelo la cabeza. Muchachos, si el Creador no hizo contigo cuando eras mundano, sino que envió a su hijo a morir por ti para que tuviese vida eterna, ¿cómo tú quieres matar al otro? Eso es feo. Dios es bien paciente. Ese amor es fuerte, que no nos mata. El cristiano que no aprende a perdonar se va marchitando y puede morir. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay un camino que nos lleva a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Eso es peligroso. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. El que odia contamina a otros. Si usted no se cuida, lo contaminan, y eso forma un grupo de envenenados, y esos envenenados hablan de aquella persona. Y lo viste, que se cree, y sí, no sé qué se cree. Es un grupo de serpientes que muerden y dejan veneno. Usted no haga eso. No se junte en ese grupo, no se meta ahí. Júntese, métase en el grupo de los que aman como Dios ama y perdonan como Dios perdona. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El amor de Dios está edificando sobre la base del perdón. Aunque en el cielo no hay perdón, allá no se peca, pero para nosotros es así. La base del amor es el perdón. ¿Sabe que en el cielo no hay perdón? Porque ya nadie peca. Solo se aman unos a otros y ya. Gloria a Dios. El que ama, perdona. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió
el amor sufrido, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo aquel que no vive en amor no irá al cielo. Subió el listón, se subió el listón. Ese es el fundamento del cristianismo. Y este mandamiento recibí de mi Padre, que os améis unos a otros. ¿Saben que no he dicho nada? Son las 12 apenas, 15 para las 12. No he dicho nada. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cristo está por venir, cuídese. Si Jesús murió por los pecadores, ¿qué no hará ahora por ellos estando justificados? Ahora, si su hermano era un pecador, ¿qué más no puede hacer por él siendo ya santo como usted? Es cuestión de entendimiento. No tumbe el puente antes de cruzarlo porque queda del otro lado. Deje que pase todo el mundo. Y luego pasa usted. Y luego lo tumba. Si no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios cuando no lo ve? Cuidado con un engaño. La mayoría de los cristianos no aman como Dios ama. El que ama con el ágape de Dios prefiere sufrir un agravio antes que cometerlo. El amor agrada. Pértale, vale. Voy a ver si doy este seminario otra vez, pero 7 días para darlo con calma, así, y hacerlos llorar y gemir, porque tengo que ir rápido por el tiempo, pero hay que dar 7 días, desde el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la mañana, 6 días. No vaya a ser que algunos ya dejaron de alcanzar la gracia de Dios, o algunos no estén listos para ir al cielo. No todo lo que brilla es oro. Y estaban trasquilando unas ovejas, y se equivocaron y me pasó un cochino con lana, y cuando le pasaron la máquina pegó el chillillo. Aló, sáquenlo, que eso no es una oveja. Ajá, aló. Que las ovejas no gritan, los cochinos sí. Aló. Había un cochino entre las ovejas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Jesucristo vive. Usted no quiere que los desprecien, no quiere que hablen mal suyo, quiere que siempre lo traten bien. ¿No le gustaría que le hablen déspotamente? Entonces usted no lo haga tampoco con nadie, no lo haga con los demás. Eso es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama, ágape. ¿Cómo deseara que la gente se porte con usted? Hágale eso mismo a los demás. La vida del amor es fácil. Usted sabe si se está portando bien o no. Yo no sé, en estos días yo compartí esto. Yo no sé, mi esposa me habló, yo dije, ¿qué? Yo dije, ey, ¿qué es eso? Yo mismo me dije, no le dije nada a ella, ella lo supo porque yo lo dije. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Fuera. No hable con tono regañón. Si la esposa le dice, amor, ¿qué? Metamos eso en la máquina. ¿Qué? Eso está malo. Amor, ven a almorzar. Ya voy.
Concha, te están dando el almuerzo y también vas a hablar así. Aló, no se esconde en la silla, que usted es. Santo Jesucristo. A la mujer hay que amarla porque trabajan bastante. Dígame si parió 7. ¿Sabe lo que es parir 7, muchachos? Yo nunca lo voy a saber. Solo por revelación. Eso es fuerte. Honré eso, pero las mujeres también, pórtense bien. Pórtense bien. No hablen tanto. Minimicen las palabras. Si hablaba 23.000, hable 18. Aleluya. No oí voces femeninas, no dijeron aleluya ni gloria a Dios. Vamos. Pero no forzadamente. Diga gloria a Dios, así es. Amén. Con la caída todos nos quedaron defectos. Hay que investigarlos y corregirlos. No, las rosas son bonitas, pero le salieron espinas. Qué cosa tan mala. Una rosa tan bonita tiene espinas. Entonces nosotros somos bonitos, pero nos quedaron efectos con la caída de cabeza. Aleluya. Pero Cristo nos está enderezando, amén. Hoy hemos agarrado bastante por todos lados, hasta por las axilas. Pero eso es bueno, eso es para bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. El amor de Dios en nosotros es capaz de sufrir cualquier agravio, cualquier insulto, cualquier maltrato. Se puede. El amor de Dios es un, en un cristiano tiene la misma capacidad que tiene Dios para perdonar. Santo Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay alternativa para no ser como Dios es. Primera carta de Pedro 4:8. Y ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quieren que se acaben las riñas y los pleitos en tu matrimonio? Inyéctense amor de Dios. Inyéctense para que usted sepa lo que yo estoy diciendo. Y se acabó todo. No pelean, hablan, conversan y arreglan, pero no pelean. Y si a alguno se le sube el tono, el otro no odia, ni se amarga, ni nada. Porque el amor de Dios está presente y todo lo controla. El amor de Cristo nos contriñe, nos gobierna. Amén. Aleluya. El amor es un camino de excelencia. Él lo cubre todo. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ese es el amor de Dios. El camino de la excelencia es el amor. Ese es el camino de la excelencia. ¿Quieres ser excelente como ser humano, como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano, como miembro de una iglesia, como líder? Esfuércese a que el amor de Dios fluya en su vida, por sus ojos, por su boca, cuando toca. Está bendecido, varón. No puede ser que una persona sea cristiana, vida eterna, y hable en lengua y mire con odiosidad. Es feo, ¿verdad, hermana? Dios, y eso que es evangélico, y son antipáticos y odiosos. ¡Qué de cosa! ¿O cuando usted ha visto una gallina que le hace al gallo así, qué? Dios, yo nunca he visto una gallina haciendo eso. Jesucristo vive, aleluya. Y los hombres aprendan eso, paciencia, tranquilidad. No ve como quien contrataba a la catira aquella, la rubia, aleluya. Amén. Y hay hombres que son, no se parecen a King Kong. No. Pero King Kong, mire cómo trataba a la rubia. Oh, ese era su amor, y tan grandote, y con aquellas manotas, y la agarraba con delicadeza. Que se meta con ella me tiene que matar, ¿y quién lo mata? Santo Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, punto. Así que el cumplimiento de la palabra es el amor. Ese es el camino de la excelencia.
1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque Dios a mí me muestra. Yo tengo mucha revelación. Veo los ángeles como nada. La otra vez vi uno y se le cayó una pluma. Yo lo tengo en la casa. La pluma. Pero no ama. Es odioso. Antipático. No sonríe por nada. Siempre serio, porque él anda en santidad. Y Cristo escribiendo en el suelo con el dedo, cuando le trajeron a la mujer adúltera, así, escribiendo con el dedo. ¡Ay, qué bochorno! Ahora se le ensucia la uña de polvo. Jesús hizo así en la túnica blanca. ¿Y qué le pasa a esta mujer? La hallamos en pleno acto de adulterio. ¿Qué dices tú? ¿La matamos o no? ¿Por qué la van a matar? La hallamos en adulterio y Moisés dijo que había que apedrearla. Eso fue Moisés, yo no. ¿La matamos, sí o no? Vamos a hacer una cosa. Si ustedes le quieren sacar la paja del ojo de esta mujer, tiene que sacarse primero la viga que tienen en sus ojos. Cuando se saquen la viga esa que ustedes tienen en sus ojos, entonces yo les dejo que le saquen la pajita a la mujer. ¿Cuántos dicen que Cristo vive? ¡Amén! ¡Aleluya! Ya estamos finalizando, gracias al Señor. Temprano. Faltan 2 minutos para las 12. Temprano. No permita que en su corazón haya mezcla en el amor. ¿Qué es eso? Que no crea usted que el eros y el fileo con que usted ama sea el ágape, porque no es. No es. Practique, haga algo usted por su vecino que le tira la basura en el frente cuando barre. Ajá. Haga algo por ellos en esta semana. No sé. Haga una compra, compre de una licuadora, ventilador, un aire de 12. No sé, haga algo. Ay, Dios me ayude, que es que te está ayudando. Aló, ya tenemos 4 horas con esta, creo, o 3. Aló, amén. Así es que, escúcheme, Maracaibo se va a poner bonito cuando los hijos de Dios anden en esa. Es un ambiente sobrenatural. Que toda la gente que salga a la calle en la mañana, que sean cristianos en su ciudad, en su país, llenen el amor de Dios. Y eso se huele. Yo tengo un perfume allá, ya iba a decir el nombre, no quiero hacer propaganda. Yo tengo un perfume allá que me lo regaló Dani Leal. Es oloroso, es de los viejos, pero oloroso. Luego les digo qué es, cuál es la marca. Y entonces los niños estaban desayunando y yo salí y llegó el otro hijo mío, Orlando Rafael, y uno de los hijos, papi, si huele ese perfume. Y yo no me he echado perfume. Y dice Orlando Rafael, yo fui que me lo eché, el de papi. Ey, sí me gusta, dice, este huele mucho. Y yo dije, sí, ese es un perfume viejo, pero huele rico. Escúcheme, el frasco se quedó dentro de la habitación, de mi habitación, pero él se trajo el olor pegado. Óigame, en serio, cuando usted libera el amor de Dios en su corazón, donde quiera que llega, en la atmósfera espiritual los demonios ven eso y las personas también. Y cuando las personas sienten una vida cristiana santa, con el amor de Dios se te acercan y hasta se les salen las lágrimas. Hermano, usted tiene algo, usted es evangélico, porque el amor de Dios, ese perfume se te queda y lo despides en tu vida. El frasco quedó adentro, pero él se trajo el olor. Así es el amor de Dios en tu corazón. Con todo respeto, y yo no he llegado a la perfección, no, si todavía tengo defectos, yo los conozco, pero estoy bregando con una lima gruesa eso, con eso. Pero a mí me han dicho donde yo he ido, Berta, mi hermano, aquí ha venido fulano, pero como usted no hay. Eso me lo han dicho a mí. Yo estoy diciendo lo que me han dicho.
y también para ayudarlo en la enseñanza a que cualquier cosa se enderece, se acomode. Yo en ninguna parte donde he ido he dejado un desastre, un mal olor, un mal testimonio, para nada. No. Yo en mi casa selecciono las comidas. ¿Saben que yo a veces estoy en mi casa y quiero más y no pido? Aunque es mi casa, no pido. Y entonces, porque eso entrena a uno. Y a veces quiero más y no pido. Y mi negrita me dice, mi rey, ¿quieres más? Y yo digo, sí. Pero por eso yo digo, así es que se aprende. Eso no es fácil. ¿Ven? Se aprende ejercitándose. Timoteo, ejercítate para la piedad. Presta atención a lo que te digo, Timoteo. Eso se lo decía Pablo. Ejercítese. Ya, dame más comida ahí, no quedó. Arrapa la paila ahí. No, lo que quedó fue el muchacho. Partí la mitad, me da la otra. Yo soy el de aquí, el jefe de la casa. Yo soy la cabeza. ¿La cabeza o cabezón? ¿Cómo es? Aló, aló. Jesucristo vive, amor. Amén. Jesucristo vive. No. Voy a ver si doy una enseñanza de la familia. Amén. De la familia. Deje que sus hijos se le tiren encima y le agarren la nariz. Y juegue y se tiran con las almohadas. Repete. ¿Qué repete qué? Si usted andaba borracho por ahí, tenían que irlo a buscar. Todo arrastrado. Amón. Ale. Gloria. Amón. Ale. ¿Y qué digo? Aló. Yo me doy a respetar. Yo tengo unas líneas invisibles que cuando alguien la cruza yo me doy cuenta. Pero tengo que ser popular, normal, natural. Cristo era natural. Por ahí hay una película de la Pasión de Cristo extraordinaria. A mí me gusta mucho porque en esa película Cristo es natural. Natural. El cristianismo no es... Alabado sea su nombre. Busquen en Efesios 4, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Maranata. Digan, Cristo viene. No. Natural, así como yo les estoy hablando. Natural. Natural. Y hay gente que habla una hora y dicen tantas palabras escogidas que uno... ¿Tú entendiste? Hay unas palabras que hay que buscar 7 diccionarios para ver qué es lo que significa. Ay, dijo, ¿qué dijo? Yo no sé. Digo, un poco de palabras que mi pueblo yo no las escuché nunca. Sencillo. Oiga, la fe es natural. Cristo es natural. Le voy a dar un testimonio personal. El Señor a mí me ha hablado muchas veces y no, casi no me trata con sueños. Sí te he tenido, pero casi no. Me habla intuitivamente y me habla y se me ha presentado también. Y saben, ya tenía varios años saliendo a predicar por todos lados sin estos libros. Ahora ve la naturalidad. Dios es natural, no sea grilludo. Eso es una palabra coloquial de mi país, de mi ciudad. Amén. ¿Qué quiere decir? Que no sea altivo y se crea Superman. No. Y entonces, en una experiencia que tuve con el Señor, me habló de los pastores del ministerio y yo me reuní con ellos hace meses y les compartí lo que Dios me habló. Pero en esa visitación que tuve del Señor, también me dijo, ahora usted va a ver cómo Dios es si fuese su papá. Me dijo, ¿para qué escribes libros? Para guardarlos. Y yo, así, ¿para qué escribes libros? Para guardarlos. ¿Qué hacen ahí guardados? Si los vas a escribir, entonces sácalos para que la gente los lea. Sácalos, como antes, véndelos. Y ahí fue, y ahora para donde quiera que estoy yendo, me llevo el poco de libros. No todo, porque hay como 400, creo. Y hay mucha bendición en esos libros, muchísima. Y Dios me habló así normal, no me dijo, yo soy el Dios de Moisés.
¿Para qué está escribiendo esos libros? Tontito. ¿Para guardarlos? No me convences. ¡Salga y venda eso! No, así como se lo estoy diciendo. ¿Para qué está escribiendo esos libros? Para guardarlos. Así. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿qué te parece esta gente cobrándome impuesto a mí? Así natural. Entonces deje los cri-cri. Sea natural. Sea natural. Si lo pasan en algún lugar porque va a visitar alguna iglesia o algo así, ya casi el seminario está terminado. Y lo pasan, no pase. Buenos días, hermanos. Mi nombre es fulano de tal. Vengo de la iglesia de la Gran Comisión. Yo quería decirles en esta mañana, para aprovechar el micrófono. No, dice de eso. Dice de eso. El varón ahí que nos visita para que nos dirija en una oración, no a predicar. En una oración. Pónganse de pie, ya está mandando. Aló. Levanten las manos al cielo, a menos que las levanten para abajo. Aló. Jesucristo. Oremos, hermanos. ¿Para qué tanto protocolo? Amantísimo Padre Celestial, y estaba fumando en los carros antes de entrar. Amantísimo Padre Celestial, seguimos en tu presencia. Ay, no, usted pasa. Bendecido, mis hermanos. Estamos en victoria. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por este pueblo que es tuyo, Señor. Gracias por amarnos, perdonarnos. Pecamos todos los días. Te necesitamos siempre, Señor. Te doy muchas gracias y despido esta reunión en nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarnos y perdonarnos. Nos vamos en victoria a nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén. Ya terminamos. Ya. Aleluya. Estamos en victoria. Cristo viene, cuídese para que nos veamos arriba todos. Que nadie se quede aquí abajo. Nadie, que nadie se quede. Que todos nos vayamos para arriba, todos. Aleluya. Diga, yo me voy. Yo me voy para arriba. Yo me voy. Gloria sea el nombre de Dios. Amén, amén. Aleluya. Voy a pasar a la pastora Jacqueline para que tome las ofrendas, los diezmos, para que hable del plan financiero. Estamos en victoria. Ya en esta o a la mitad de la otra, quizás más fuertes en esta, vamos a salir al aire con nuestra estación de radio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a invadir a todo nuestro país con la palabra de Dios. Lo tenemos aquí en el corazón y lo vamos a lograr.